Ya estamos al aire. Bienvenidos y bienvenidas a Pressover Show, segundo capítulo. Se viene lindo hoy, ¿no? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Se viene lindo, se viene lindo. Che, bueno, a ver, el primer programa estuvo muy bien, mucha gente apoyando, mucha gente del otro lado. ¿Tuvieron repercusiones ustedes individuales? ¿Les han hablado? ¿Qué pasó? Re. O sea, toda la comunidad de Instagram que me empezaron a mandar mensajes que estaba buenísimo, que les daba nostalgia, que esto, que el otro, con todos los juegos que estábamos nombrando. Uy, sí, yo jugué a este, yo jugué al otro. Nada, se recoparon, la verdad. Bien, bueno, sí. Yo, bueno, aparte de Instagram, también en el mismo streaming a la noche, tuve ahí gente que me dijo, vengo del podcast de Pressover, del Pressover Show. ¿Viste? Pasa lo mismo, porque aparte es todo que es con P también. Y yo también digo que me voy a hacer el podcast. Estamos todos confundidos, pero bueno. Pero bueno, sí, hubo muy buena vibra, les re gustó, y así que yo creo que hoy venimos con recargados, ¿eh? Sí, y si tuvieron nostalgia en el primero, acá también va a haber nostalgia. Sí, también va a haber nostalgia, porque estuvimos jugando el lanzamiento de PlayStation 5, que sale mañana, Rise of the Ronin. Ya lo jugamos, vamos a tener review mañana, pero hoy vamos a hacer una review acá en vivo. Dijimos, bueno, vamos a hacerla primero acá. Vamos a charlar. Fresco, ¿viste? Sí. O sea, así, con lo primero que te viene. Más tarde lo vamos a hacer. Quédate si quieres saber qué nos pareció a nosotros Rise of the Ronin, el nuevo exclusivo de PlayStation 5. Y además vamos a hacer un repaso de esos juegos espiritualmente predecesores de Rise of the Ronin, que pasaron por la temática de samurái, de ninjas. Acá me cagaron a pedo antes porque no eran samurái, no eran ninjas. Así que bueno, y vos tuviste repercusiones, Emilio, porque vos encima estás famoso. ¿Sabías que recién cuando estábamos por entrar acá pasó uno en bicicleta y lo saludó? Lo reconocen por la calle, ya es una locura. Estamos con un famoso. Sí. Está la gente muy contenta, o sea, todo el mundo me habló bien del programa. Pasa que ya los conocen también. ¿Me seguís en Instagram? ¿Te puedo seguir en Instagram? ¿Me seguís? Me das un autógrafo. La gente de Instagram ya los conoce, de tiempo de videojuegos ya los conoce ustedes. Obvio, bueno. Entonces sabían que lo más probable era que funcione bien. Excelente. Yo acá lo voy a poner, lo voy a dejar bien bajito para ver qué van poniendo, para ir saludando. Yo también puedo hacer lo mismo. Prontamente vamos a tener acá una tablet, así lo veo mejor. Me tengo que traer una de casa. Saludos a toda la gente que está del otro lado. Pedro, Guida, Chini García, la Chinita. La Chinita. Marcelo Palacios, Andrés. Saludos Brian a todos. Brian ahí siempre. ¿Cómo? Brian Sforge. Brian. ¿Tú Brian? Mi Brian, sí, está Brian. Ahí firme. Viene ahí. Bueno, bien que se va sumando gente. Vayan, clave. Esto es algo que... como usuario me pasa que cuando me lo recuerdan, me acuerdo y le meto el like. Si estás en vivo, metele el like porque eso ayuda un montón a que nos vaya mostrando YouTube. En general yo miro a la mañana Blender y cuando Fede dice, che, pongan like, me acuerdo y ahí le pongo. Así que hay que hacerlo. Y compartir, la verdad es que eso es fundamental. Fundamental. Más allá de la movida que haga la plataforma. A veces parece que como solo mirar el video como que suma, pero la verdad que suma muchísimo más. Es como el reach de cualquier red social. O sea, si vos le das like, si vos compartís, llega a más gente también. Entonces está bueno. Recontra. Bueno, así que nada, vayan ahí haciendo eso que corresponde. Hoy tenemos un montón de temas. Si les parece, podemos ir arrancando. A mí ayer me sorprendió un montón, no sé ustedes, pero calculo que estamos todos en la misma. Grito de fan. ¿Ustedes vieron lo que se ve el nuevo juego de Marvel 1943? No sé si estoy tan emocionado porque yo siempre espero gameplay foot age, como le dicen. Cruce en el puente. Claro, como trailer y lo que tiene que ver con el meterte en la historia de lo que va a ir el juego, me parece que está excelentemente dirigido. Uh-huh. O sea, vamos, porque es un teaser, no es gameplay. Entonces, como no es el gameplay, al ser un teaser trailer, lo que te hace es mostrarte de qué va o lo de qué va a ir el juego. Sí, el tema es que fue en el evento de Unreal dentro de CDC. Claro, ya lo sé. Sí, pero después de mostrar el trailer, mostraron el juego a puertas cerradas. No, hay un video. No es gameplay directo, pero Amy Hennig, que es la directora del juego y es esta señora genia total, que es la directora de Uncharted, ella dijo, esto que vieron es con el motor del juego, así se ve. Es con el motor, bueno. They're combing the streets. Searching house to house. If they arrest you two, they will take you to their headquarters and you will not return. I'm more concerned with the 6-foot cat man who's got claws that can cut through vibranium alloy. Gana de
muchísimo más. Da unas vibras a Civil War, ¿no? A mí me gusta sí. Black es que, Panther como sí. héroe. No soy tan Team Capi, soy bueno, más chicos, Black Panther. A mí también. I'll be there before the sun rises. Before the Germans, before that American. The Eye of Force. Dividido Marvel también. Ahí tenés gente que le gusta una cosa, otros que le gusta otra. Civil War, si no. ¿Sí? Sí. Pero bueno, digo que ahí yo leyendo cómics, quizás leí más de Black Panther que de Capitán América. Es una cuestión de afinidad por los seres que uno cuando va leyendo cómics, ¿no? ¿Sabes qué me pasa? Perdón, yo quedo como tan triste después de las pelis de Marvel, como el desenlace, no la serie, ¿no? Sacando pelis. Que es como que cuando veo un juego que sale es como. Tipo. There's some obstacles. That won't be a problem. Our cat friend is definitely here too. By the look of things, he's not very far ahead. The American boy is right on your heels. Who the hell are you? If you wanted us dead, we'd be dead. So what do you want? Answers. That's far enough! Stay out of my way! Stand aside! I do not take orders from anyone! I don't have time for this. Neither do I. ¿Qué es lo que hace Rockstar? Exacto, ¿qué es lo que hace Rockstar? ¿Qué es lo que hace también Uncharted? Uncharted hace lo mismo. Ah, sí, exactamente. ¿Y quién sería el protagonista del juego jugable? No, para mí vas a elegir los dos. Para mí los dos. Por historias claro. separadas. Para mí los dos. Y de hecho cada uno va a tener ese aliado, seguramente. Exactamente, porque de hecho en la tapa son ellos dos con los uh-huh, aliados. Uh-huh. Estaría bueno que... Con los cuatro. Sí. ¿Quiénes son los cuatro? No, los cuatro, eso vas a poder jugar. Supuestamente claro. entendí que vas a poder jugar. Claro, es Capitán América con un aliado. Porque van a tener características. Y sí. Black Panther con una aliada. Pero todavía la información es muy fresca. Así que... Estamos parafraseando. Sí, así, pongamos un toque en contexto. Amy Hennig, que es la directora del juego, es la que dirigió bueno, Legacy of Kain hace muchos años. El Blue Omen. Claro. La trilogía. Y después también fue productora de Uncharted 1 y directora de Uncharted 2 y 3. Y más atrás del Blue todos Omen, los Jackie Daxter, yo tengo un cartucho que hice. Yo hacía un especial de juegos chotos en mi vida, que era hace un... ¿Te acordás? Y ahí hubo uno de un juego de Michael Jordan y ella fue jefa de diseño de ese juego. Como que bueno, está bien. Sus inicios. Ella arrancó en la máquina. ¿Sega? Para Super Nintendo. Super Nintendo. Sí, arrancó en el 89 ella. Laburó para Atari. Sí, sí. Participó en el Tercer Strike también. Para, no, no. Es una pequeña introducción a Johnny Cars. Es una mujer más grosa. Arrancaba, top 10 de las mujeres más grosas del video. Sí, sí, pero sin duda. Ella estaba ya para dirigir Uncharted 4. Lo estaban haciendo y la llama Visceral Games para hacer un juego de Star Wars. Se lo dan a Neil Druckmann, Uncharted 4, uh-huh. y cuando se va a Visceral Games y está haciendo el juego y el juego tenía alto hype, EA cierra Visceral, cancela el juego, se transforma el juego de Star Wars en otro juego de Star Wars que le vuelven a cancelar y ahí ella se va a Skydance en 2019 donde empieza a hacer este juego que mostraron ayer. Yo creo que hubo problema con ese Uncharted 3 también. Yo había entendido que ella no quería sacar el Uncharted 3, así o que no estaba de acuerdo con había como lío ahí, le pedían no sé. Del juego, sí, siento, de dirección, algo ahí como por algo le dan el Last of Us a Druckmann ya. No, claro. Druckmann, ¿no? Claro, sí, de entrada. Sí, pero sí, era otro enfoque. Los juegos son del mismo género, por lo menos. Algunos más de horror, obviamente, otros aventura más, pero. Sí, yo tenía entendido que el quilombo había sido con el 4 y por eso ya se termina yendo, porque ya quería ir para otro lado. Y por eso termina Uncharted 4, es un poquito más serio de lo que venía siendo. No tiene los cortes de la subrealidad, ¿no? O sea, no tiene para nada paranormal. Exacto. Eso es lo que no tiene, no tiene nada paranormal. Sí, que el 1 te sorprendía, porque el 1 también venía cero paranormal. En el 2 me la comí de vuelta. Sí. En el 3 ya no. Claro. Pero todo venía medio místico, medio raro, o sea, con los bichos azules. En el 1 impacta muchísimo. Sí. Porque vos no estás preparado para no. eso. No, no te la ves venir. No te la ves venir, entonces, ¿viste? Acá dice que estaban escuchando bien. Sí, se escucha bien. No, creí que estaban diciendo que se escuchaba mal. Okay. No sé ustedes del otro lado qué onda. ¿Les gustó? ¿Les gustó este juego o no les gustó? Porque tiene una pinta espectacular. Después Unreal mostró otras cosas. Mostró unas demos técnicas impresionantes. Yo creo que es tema para otro programa. Obviamente, pero para está discutido podcast, cuál es el mejor juego de Capitán América de todos tiempos. ¿Está discutido? Para mí sí. Discutido es decir que todavía están vistas.
¿Para vos cuál es el mejor juego de Capitán América? No, está vacante para mí el puesto. Claro. Está vacante. Para bueno, mí por eso que no está discutido. No, discutido. No, es discutido. Es alguno tiene que por eso hay tanto hype, gustar, viste, para ver qué la onda. La primera película, no, por si. Por eso, no. El más famoso es el de Arcade. Sí, sí, pero sí, yo para mí el de Family se la pelea. El de Family se la pelea, pero bueno, es un juego bastante engorroso. Entiendo. Está bien puesto, pero en relación, el de PlayStation 3 es más que el de Family. Mano a mano. Pasa que en relación te referís a la distancia del... Sí, no. Es mal. El de PlayStation no está para Wii. El canal de Family es capaz de 30 años, con poco. Con muy poquito, gana con 60. Después no hay tantos exponentes de juego, no hay. Por eso viene uno. Eso es lo que digo. Eso claro, la, sí. Manejar el Capitán América sí, no sí, es. Sí, sí, no. Sí. Hay muy pocos juegos que manejan, sin contar los Marvel vs. Capcom, incluso los Ultimate Alliance. Yo digo Capitán América en el título del juego, que tampoco es el caso, pero bueno. Que tampoco es el caso, claro. Tampoco es el caso. No, bueno. Tampoco es el caso. Por eso que seguramente lo empezaron a hacer, como ella se va en 2019 a Skydance, seguramente lo hicieron en el hype de Endgame. Dijeron, es que che, vamos a hacerlo. Hace como tres años anunciaron que iban a hacer un juego de Marvel. No dijeron que dijeron un juego de Marvel. Sí, pero no dijeron de qué. Claro. Y había mostrado algo el año pasado. Tipo el coso de Capitán América rayado por las garras y te daba. La gente pensó que iba a estar en Wolverine. Exacto. Sí. Y no. Y no. Y exacto. Es que para. Desvió para Wolverine. Igual haber sido tres. Tormenta claro, bueno, viene pero de Wakanda, un poco. Tipo, tiene toda una historia con los X-Men. Pero bueno, sí. Nada, qué sé yo. El de Wolverine lo está preparando la Wolverine gente. Sería la sorpresa que saque este año. Si ya estaba filtrado, sáquenlo este año así, tipo Shadow Drop, que te avisen en mayo que sale en agosto, una cosa así. Y explota todo. Uh-huh. Estaría bueno porque este año de exclusivos estará... PlayStation está flojo. Y aparte porque se viene la película con Deadpool. Tiene que el personaje... Sería excelente. Me claro. Parece sí, que sí, va a pasar sí, eso. Sí, puede ser, ¿eh? Sale este año y Wolverine sí. Para mí. Ya ¿tampoco? Me puso feliz. Yo la veo muy difícil que salga este sí, año. Sí, yo también, pero no tienen nada y no van a estar sin nada. Para mí, yo creo que todavía estamos con las esquirlas de la pandemia que atrasó todo. Todo. Y este tipo de juegos, GTA 6 y... Que están explotando gráficamente, los estamos viendo recién el año que viene. Exacto. Porque quedamos atrasadísimos fácil un año y medio. Sí, diría dos. Puede ser, ¿eh? Sí, diría dos. Sí, como bueno año y medio. Sí, quedamos sí, atrasados. Diría dos, sí. Porque lo que se vio ayer, si realmente termina siendo gameplay, esto es la nueva generación. Claro. Bueno, yo ya tengo un montón de cosas para decir al respecto, pero bueno, eso va a quedar para el programa de la semana que viene. De hecho, el juego que después vamos a estar charlando, que ya jugamos y sale mañana, Rise of the Ronin, gráficamente te podría estar en Play 4 hay tranquilamente. Hay argumentos sí. Para justificar el por qué no la empresa. Claro, obvio. No, dice que sigamos. Sí, sí, sí. Sí, es que después lo hablamos, digo, estamos para bien, no desviarnos, estamos bien. Bueno, sí, te cago en la no, no, escúchame, lo hice para mí, lo hice para mí igual, sin querer hice ruido. Ah, okay. Seguí la grilla. Claro, estaba como queriendo ver. No te me disperses. Se me desvió la vista. Eso ahí, pasa cuando uno habla de los jueguitos, ¿entendés? Una cosa lleva a la otra, no sé, sí. Terminaba hablando, no sé, de Alone in the Dark, cualquier cosa. A mí, esto es un detalle, es una boludez capaz, pero me gusta mucho esto de que desde Spider-Man estamos viendo los juegos de Marvel que empiezan con Marvel tal cosa. Marvel's tal cosa. Es como el sello de calidad, el viejo sello de calidad de Nintendo. Me todos los días así. Antes de dormir rezo por el Marvel Hulk. El Marvel Hulk. Sí, favor, señor, el señor lo el está señor esperando. Hulk. Hace 20 años. 20 años está esperando, sí. El logo de tiempo de videojuegos es el puño claro, de Hulk. Yo soy fanático de Hulk. Viene la remera pasada, yo me muero si saca el pelo. Hay que superar el de PlayStation 2. Es muy difícil 20 años. Un juego de Hulk. Pero el de PlayStation 2 es el mejor juego de superhéroe de PlayStation 2. O sea, la PlayStation 2 es la máquina con más juegos de superhéroes. ¿Mejor juego de superhéroes? De mí, sí. ¿Más que el Spider-Man Ultimate? Sí. No sé. A mí los Spider-Man de Play 2 no me gusta. Está cosas. Bueno. Más que los de Coso, los de del Marvel. ¿Alliance? Sí. Los hace mierda esos. Voy a jugar de vuelta al hack, porque voy a verlo de vuelta. Habría que no jugarlo puede ser, no puede ser que sea el mejor superhéroe. ¿Por qué no puede ser? Porque el Mario está bueno, el Spider-Man Ultimate. Sí. Está bueno. Estamos ahí. Está bueno. Según mis números, 83, 85. Según tus números, pero hay que ver. Pero el Hulk está Ultimate 80, no está, inventa Hulk nada. El Hulk es no es un juego de 90, el Hulk. 85. ¿Y vos decís que 85 es lo máximo de la generación? No, sí. de superhéroes. No, sí, de Marvel. Sí, de Marvel. No, de todo. ¿Quién va a ganar? ¿Batman Begins? No. ¿Y Superman Returns? Para Superman tampoco. No, en Play 2 no hay buena calidad de juegos. Sí, de hay superhéroes. Muy buena porque el promedio es muy alto, muchachos. ¿Cómo va a ser bueno si tenemos 85 el Increíble Hulk, 84 Spider-Man 2, 83 Ultimate Spider-Man? No, por sí, ahí sí, anda 85 el Increíble Hulk. No, eso es debatible. No, a él le gusta Hulk, está bien, pero no. No vas a fundamentar, pero yo tengo que recorrer el juego primero, porque esos tipos de juegos los pasaba y, así. Bueno, los ponía, sí. Y bueno, tengo que venir preparado. Del otro lado, ¿recuerdan buenos juegos de superhéroes?
para Play 2. PlayStation 2. Es la máquina con más juegos de superhéroes. Son creo que 40. Sí, están los X-Men Legends. Están todos. Ghost Rider tiene uno o dos juegos. Tiene un Iron juego. Man tiene juegos. O sea, sí, no. Hulk tiene tres en PlayStation 2 protagonista. Más los que figuran en otros juegos como Ultimate Alliance. Yo no jugué los de Hulk. Hulk es un juego que involucra cosas que son novedades y que fueron aprovechadas por el siguiente juego en la era PlayStation 3 que se llamó Prototype. O sea, claro, que todo aquel que le gustó el Prototype y la base es y de después Nintendo Infamous. Claro, pero acá hay cosas, por ejemplo, Hulk tiene Unstoppable Movement, que es lo que uno dice, uy, es muy poderoso. Entonces es cierto, bueno, ¿qué pasa? El Hulk cuando va hacia adelante, nada lo detiene. Uh-huh. Ni una pared, ni un out, nada. O sea, vas para adelante y el muñeco sigue siendo para adelante. Después tiene Weaponization, que es agarrar y mezclar, no te digo el Tears of the Kingdom, pero mezclar las cosas y hacerlo arma. O agarrar un semáforo, romperlo y lo hace arma. Agarra un auto, lo parte en dos. Bien, y lo sale. Bueno, bueno, eso sí, y eso después sí, sí, lo hacen en la película del 2008. Uh-huh. El Hulk, The Ultimate Destruction, y continúa la línea del salto cargado de Spider-Man 2, que no lo tenía el 1, que es el Spider-Man en el lugar, que lo sigue haciendo hasta la Play 5, carga, vos tocas como dos veces y después sube, entonces el Hulk es, lo hace y después cuando vuelve, ¡pum! Hace la estampada ahí, ¡pum! Sí. ¡Pum! Sí. ¿Sabés ese flak que me comí? Pero ese, vos te comiste el flak. Y aparte, claro, trepa, por también. Sí, pero no, bueno, no, tiene guión de Paul Jenkins, no quiero, que era guionista de la serie en el momento. Seguramente los juegos le encuentro 50.000 errores y te voy a decir, está mal hecho. No, menos. Si no, no. Menos. ¿Y cuál juego de superhéroe da más punto para vos? Te estoy tratando de ¿Lo jugaste no, lo no, no, o no, lo jugaste no, un ratito nomás? Porque lo vendía y no me gustaba para nada. Porque yo lo ponía, son juegos. No lo jugué entero, ¿no? Entonces no. Pero prometo que si querés lo juego. Jugalo. Porque los juegos superiores, ninguno pasaba 8 puntos. Ninguno. 85 tiene el Ultimate Destruction. 84 Spider-Man. Te lo discuto. Te lo es como un GTA con Spider-Man. 83 Ultimate Spider-Man. Y el Punisher. El Ultimate Super. Pero no pasa de 80. Yo me acuerdo, el Ultimate estaba muy bien. Bueno, acá dicen que el Justice League Heroes y el Marvel Ultimate Alliance. El Justice League Heroes es bastante flojazo comparado con el Ultimate Alliance porque es un juego que no permite elegir los enemigos. O sea, puedes llegar 4 al mismo tiempo, pero te los preselecciona. 2 al mismo tiempo te los preselecciona la máquina. Sí. El Ultimate Alliance tiene no hasta acuerdo, 24 no, personajes no, no, para elegir. No tengo memoria un buen juego muy, muy. No, muy, yo tampoco. Bueno. El Spider-Man que me quedó como el mejor. Spider-Man fue para mí, de lo que yo jugué, el sí, mejorcito. Si hay algo que yo es casi dentro del gusto por los videojuegos, los juegos superiores casi sí, es una super. Como super que te encantan. Sí, obvio. Obvio. No, yo por eso me estoy discutiendo eso. Pues. Pero el tío está dando de acordar. Los mejores son Hulk, Spider-Man Ultimate y el 2, o el 2 y el Ultimate. Punisher que viene en la línea Max Payne. Sí, parte, sí, el Punisher, pasan los 80 sí. puntos todos. Después no hay más. Después tenés buenos como Spider-Man 3, es aceptable. Batman Begins, 70 puntitos. Batman Begins, sí, 70. Era 45 sí, por ahí. El de Play 1. No, era bueno, el desastre. No, pará, si querés, estamos hablando de Play 2. Puede estar el de GameCube, que es un desastre también. No, ese es espantoso. Es un desastre. Es peor que el de Play 1. Es peor que el de Play 1. Y bueno, después vino Rocksteady en Play 3 y partió la portita. Y de ahí estamos esperando que vuelva a ocurrir. Discusión. Acá dicen Marvel Nemesis y Deadpool. Marvel Nemesis, Rise of the Imperfects, más o menos, y Deadpool en PlayStation 2, no, Deadpool no, en Play 3. No, pero estamos hablando de Play 2, estamos hablando. Claro, ya sé, no, por eso, estamos hablando de Play 2. Gente está tirando fuita. No. Tomás, estamos hablando de Play 2, te están cagando a pedo acá. Bueno, nada, las expectativas están altas, entonces, 2025 sale el Marvel. Es una banda, pero pasa rápido, gente. En 2025 ya tenemos este y GTA 6. Yo mínimo me pido, no sé, un préstamo. 3 meses de vacaciones. Sí. Más o menos. GTA 6 en 2025 también. Sí. Confirmado. Se supone que sí. Yo calculo que van a oh, qué lindo va a estar el 2025. Sí. Porque hay varios en 2025. Sí, el 25 va a estar bueno. Va a estar lindo, lindo. Este año siento que va a ser flojeli. Tenemos nueva máquina de Nintendo. ¿Para mí este año o el año que viene? El año que viene va a estar seguro. O sea, si no pasa por. Si es un año, va a haber mucho contenido. Eso es otro tema. O sea, el único juego de Nintendo este año es la Princesa Peach. Que dio 75 puntos como esperábamos que iba a dar. Y obvio, más de eso no. Y podría haber sacado 80. 85 mete el Kirby Forgotten Land. Para mí es un juegazo. ¿El Kirby? Sí, está bueno. Sí, el último Kirby, el 3D. El 3D, buenísimo. Sí. Es muy lindo, muy, entonces, muy lindo. La princesa no llegó, podíamos tener esperanza que llegue, no llegó, entonces ya quedó sin Nintendo, no sé más nada este año. Es raro eso. Por eso, sí, pero eso, viste que los rumores corrieron de que no querían sacarla este año, sino en marzo 25, y yo decía, no la retrasen porque no puede más. Es que ya está. Para mí, ellos están jugando
con los rumores para después agarrarse. Yo no quiero sorpresa. Que el Metroid salga en esta máquina. No quiero. Estamos totalmente no de acuerdo. No quiero. Totalmente de acuerdo. Si me ofende si ellos lo hacen tampoco, eso. De hecho. No va a salir. Pero hay un par de rumores que surgió y dije, no hagan nada. Vas a sacar, no. Vas a sacar un juego medio pelo y sale acá. Acá preguntan si Punisher era el de arcade. No, el de arcade no. No, el de arcade no, es uno de Play 2. El arcade es muy bueno. El Punisher de Play 2 es muy parecido a Max Payne. Claro. Exacto. Exactamente. Exacto. Estaba bueno ese. Estaba bueno. ¿Les parece que pasamos al otro? Sí. Otra cosa que a mí me flashea, que la tengo en el corazoncito, es algo que hablábamos en parte la semana pasada, pero que ya se mostró gameplay. Y estamos hablando del Dragon Justo Ball se mostró gameplay. Sparking Zero, que es básicamente para los amigos, es el Budokai Tenkaichi claro, 4. Uh-huh. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Yo lo vi y es el Budokai Tenkaichi que esperábamos en cuanto claro. a lo que tiene que ver con la tecnología aplicada, porque después no hubo uno, o sea, por lo que se ve, va a ser el por fin el Budokai Tenkaichi 4. Coincido. A mí lo único que me hizo ruido, después, pero estoy hilando fino. Uh-huh. Estoy hilando fino porque me interesa mucho la parte visual. Yo siento, me hace mucho ruido la estética de los personajes, bien cartoon, muy CGI. Bien anime, sí. Y el fondo. El fondo, sabía que vas a decir. Realista. Sí, sí, sí. Sí, como que el fondo es como muy. No pega. El fondo, o sea, siento que quieren ser realista y sí, me meten sí. el personaje el fondo encima. Hay una cosa media extraña ahí, a mí sí. Me gusta. Yo entiendo cómo yo lo vi. Pero está bueno, pero para mí, por fin tenemos un. O sea, mirá lo que hiciste. En contraste a. Ley 4 también. Al no, 5. No, bueno, sí. Al Fighter Z, que es otro estilo de juego. Lo que tiene de bueno es eso, que van a quedar dos estilos de juegos de Dragon Ball Z bien. Sí, potente. Capaz que está pensado, tipo. Pero bueno, que va a estar haciendo a la vez. Este va a ser una locura en cuanto a. No se lo van a poder meter en la boca como lo que venía. A lo que esperábamos en mecánicas de juego de pelea de 3D de este estilo, a estas velocidades, con todo lo que significa las peleas en Dragon Ball, que iban a la velocidad de la luz, más o menos. Entonces vos decís, ¿cuándo un juego puede representar lo que vimos en pantalla? Bien hecho. Y en Play 2 estaba lindo, pero no 3D, llegaba o sea, a lo que estamos viendo. Y en Play 3 no hubo un exponente así. No. Y ves esto y decís, mirá, sí, ya lo de Play 3 son todos horribles. Ahora, todos. Yo hago una pregunta que puede ser polémica. Sí. ¿El Budokai Tenkaichi 3? Sí. ¿Puesto en PlayStation 2 o en Wii con cable componente? Como no, no, bueno, pero hablo de... Déjame llegar a la pregunta. ¿Puesto en PlayStation 2 o en Wii con cable componente? Sí. ¿Supera el dibujo animado original? No. Sigue siendo todavía un. No. Lo que pasa es que vos tenés la memoria. Yo el otro día me los puse a ver todos. Sí, no. En la memoria uno los tiene como que se veían iguales y hoy. Eso siempre pasa. Hoy esto eso. Es una locura. No, bueno, esto está, sí. Esto está siempre mal. Pasa. Esto es eso. Un escándalo. Uno, creo que eso lo puede hablar una persona que sabe de la parte de la memoria neural, ¿no? Sí. Que uno con los gráficos viejos de toda la vida cuando es chiquito, uno tiende a arreglar las cosas en la mente. Es que sí. A completar lo que no está. Sí, total. Yo siempre digo que Atari lo completábamos todo. Cuando jugábamos Atari o colegas, completábamos todo. Y recordás lo jugando. Que completaste, no lo que veías realmente. Entonces tu recuerdo va a ser bueno porque es lo que vos completabas. Y cuando lo volvés a ver, decís, no, pero... No se veía así. ¿Qué pasa? Igual también más que con un recuerdo tiene que ver con el desconocimiento de la saga. Yo lo que veo es una cinta de la década del 80 que tiene a veces una línea negra en el medio que vibra. Claro. Porque venía de Japón. Contra ya la pulcritud del juego de la Wii. En la Wii se jugaba mucho en mi local. Ay, bueno, que te cacho, te acá, digo, ¿cómo se ve esta porquería? No, es una locura. Acá Cristian Serratore dice que Cerratore es el Budokai Tenkaichi. Es el Budokai Tenkaichi con la estética de Fighter Z. Que coincido. Y es porque justamente se acerca más a ese estilo, claro. Sí, coincido plenamente. Está Juan Manuel Lavolpe, ahí está Zeto también. Saludos a está Vinilo. A grande, qué grande Vinilo. Qué grande. Grandes. Muchísimas gracias a todos, amigos. Che, a ustedes del otro lado les gustó. Sí. Porque yo cuando lo vi... Yo estaba desayunando. Está mortal, o sea, está increíble. Estaba, no me acuerdo, estaba haciendo, creo que tomando un mate. Creo que ese contraste del fondo con lo que es el cosito animado, me parece que es como que... ¿Le da un toque? A mí me hace ruido. Creo que eso era lo que pero querían. Pero quiero que... Quizás lo que quisieron hacer es ese contraste. Claro. Para que resalte más todavía el personaje. Puede ser. A mí me hubiese gustado que sea el universo más Toriyama, más dibujado, con este nivel que tienen. Sería una locura. Pero bueno, qué sé yo. No sé, acá dicen que lo necesitan. Sí, yo también. Porque encima no tiene fecha todavía. Se supone que sale este año, pero no hay fecha. Yo te dije el otro día ¿vos que me dijiste que había una chance de 2026, pero una chance, ¿no? Pero ¿cómo se ve? Porque dicen que es
Finales o principios como muy tardío. Tiene que salir a finales, si no va a haber nada este año. Y sí. Tiene que salir a finales, es una locura. Pasa que, por ejemplo, suelen meter mucho enero este tipo de juegos. Por el calendario japonés. Por y el Kakarot había salido en enero. Por eso te digo que puede ser enero. Sí, tiene que estar todo dibujado, dice Nicolás Lareu. Y Alfredo Vázquez dice que me le dio ganas de jugar al mejor juego de peleas de Dragon Ball que jugué. Lemming Ball Z. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es? Lemming ¿Lo conocés Ball? Vos solo, Alfredo? ¿Cuál es ese? Ahora, por eso... che, compartan los del chat. Ponémelo un toque más el video. ¿Cómo era, nudecito? John, porque la verdad es una locura. Igual otra vez le dedicamos 2 horas a Dragon Ball, ¿no? Sí. Yo sé que les gusta, pero vamos. Se abombó. Justo montaron gameplay. Es que estamos bien. Y aparte ahora, yo ayer estuve jugando la demo de Sunland. ¿La jugaste la demo? No pude jugarla. ¿La probaste y vos, Steffi, tampoco? No. Bueno, vas a tener que hablar vos solo. Voy a hacer cortito. La demo para mí... No seas cortito. Estamos bien. Puse la demo esperando... ver. Más que nada, la demo... ¿Qué es Sunland? ¿Qué es Sunland? Sunland es un manga de Akira Toriyama del 2000, en el que básicamente es su versión de Mad Max. Al estilo Akira Toriyama. Exacto. Y el 23, 25 de abril sale el juego que tiene demo el otro día. Ahora sí. La demo para mí está mal ejecutada, ya te arranco así. Porque cuando vos jugás a la demo, es como una demo de las típicas demos que te dicen tenés que probar las mecánicas que te ofrece el juego, pero no está guiada. O sea, es un mundo abierto, ves todo el desierto, y si vos un poco no le pones ganas, la demo no le pone ganas. Entonces es como que tipo, bueno, arrancás y tengo un desierto y voy, aparece un bicho dando vuelta, muy Breath of the Wild, vamos a darle el toque, porque llegué a una torre que me decía, con esta torre te da mapa. Tengo que reparar la torre. Entonces tenía que buscar partes en todo el mapita para reparar la torre esa, y me encontré con una cueva, me encontré con muchos lugares que me decía prohibido pasar. Las torres son muy limitadas. ¿Las torres son las atalayas de Assassin's Creed? Sí. Ponele que sí. Pero alguien en realidad, ¿cómo? ¿Hay un concepto anterior al atalaya? El concepto que tengo GTA, yo, por ejemplo, pero no me quiero ir de la demo. No, para mí no inventas. Y después tenés, lo que me gustó es, si te gusta mucho Akira y el Sana y toda la bola, el juego tiene mucho manejo de vehículos. De hecho, arrancás con 3 vehículos y tiene espacios para meter más vehículos y más cosas. Okay. Y tiene esa cosa de Akira, el diseño de vehículos, que es hermoso, ¿no? Y todo chiquitito y todo porque lindo. Porque Akira, el padre, claro, era mecánico. Para exacto. No, y vos te metés en los vehículos, vas cambiando, switchando los vehículos en el mismo momento. Puedes pasar del robotito al tanque o del tanque a la moto en el mismo instante. Haces un... Mira. Eso está bueno. ¿Es un mundo abierto? Switchás, es un mundo abierto. Ya te dije, muy parecido a Breath of the Wild. Lo noté así, ¿no? ¿Y vos podés crear algo? Yo no creé nada. Pero sí puedes mejorar. Había una parte de ítems de mejora para los vehículos y demás. Me encontré con un... Cuando bien arrancás una fogatita. Y esa fogatita es como un punto de checkpoint y de tipo de meterte ahí. Y como un campamento, digamos. Y después vas dando vuelta por todo. Pero le faltó a la demo... Me dijeron que está muy vacío. Muy vacía, exacto. A eso voy. Si la demo está vacía o en realidad vos tenés que ir a los lugares sin que te guíe nada más que una torre o una referencia en el mapito, o si, che, allá a lo lejos veo algo, como cualquier juego open world, la demo tiene que estar más enfocada en mostrarte quizás el por qué el juego vas a jugar. No, casi como que nadie te muestra la historia, nada. Es como poco introductorio al mundo. Entonces, que decís, me quedo con las mecánicas. Yo dije, esta es una demo típica de un showroom de cuando vas a un evento. Exacto. Y te quieren explicar las mecánicas. No una demo para público. Porque el público tiene que comprarte el juego y más que nada Sunland no es tan conocido. Entonces introducime al personaje. ¿Es un juego para gente fanática? Pero justamente, si no es tan conocido y yo no soy tan fanático, introducime Sunland. Claro. Porque si no me lo introducís en una demo, no me lo puedo comprar. No está hecho, para vos me estás vendiendo solamente la mecánica y yo encima que yo entiendo, el que no entiende... Dice, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago? ¿El tanque? ¿Qué hago con esto? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Es como... Siento que es muy también el juego de Mad Max de 2016. Puede ser, ¿no? Sí, es malo. Sí, sí, sí. No, a mí no me gusta. Pero bueno, siento como que la demo no le hace bien al juego. ¿Se entiende? Ok. Sentí eso. No justifica. Creo que el juego lo voy a probar cuando salga, porque siento que el juego es otra cosa más que esta demo, que para mí es casi mal ejecutada. Puede pasar, ¿eh? Es algo que es raro, pero puede pasar. Que le erren en cómo encarar la demo. Sí. De hecho, no sé si alguno la probó en el chat, lo puede decir.
Ah, sí, ¿alguien probó la demo de Sandra? Para mí no. ¿Para qué máquinas está Sandra? Es como muy nuevito. Para todas menos para la Switch. Sí. Para todas menos para la Switch. Porque no, siempre la demo que estaba para Destiny, Xbox. ¿Está disponible la demo en Play 4 también? En la Xbox, sí, en la Play 4, sí, todas. Ok. Va a estar en todas. La gente le informamos que pueden ir a descargar a ustedes también la demo. Es verdad. En Play 4 y Xbox One. Ah, la demo no sé si está, eso no me fijé. No me fijé ese detalle. Pero me parece que la demo está en todos lados, ¿eh? Yo no vi la demo. Bueno, ahí que la gente lo pruebe. Yo lo jugué en Steam porque era mi acceso rápido. O sea, justo te va en la computadora y dije, lo bajo acá rápido. ¿Bajaste una demo de Steam? De Steam, la demo oficial, sí. Si está la demo en Steam, debería estar Sí, olvídate, sí. Okay. Está en todos lados. Acá dice Alec que jugó la demo del día 1 en PlayStation 5. Ah, bien. Contá si te gustó. Trevelyan. Contá su experiencia. Si te gustó. A ver. Trevelyan no le gusta nada, no le preguntes a Trevelyan. Es mi mejor amigo. Es uno de mis mejores amigos. Igual también hay Benilo que es amigo y no le gusta nada. No le gusta nada. Tiene un criterio alto. Es muy parecido a mí. Es un juego de rodillo vacío, un poco más flexible. Es un juego genérico, ¿viste? Ahí está. Anodino, Anodino. Ahí está Morton también. Coincide con lo que dije yo. La demo está en todos lados en Xbox también. Acá Morton dice que está en todos lados. El juego anodino me fascinó. Sí, olvídate, sí. Tiene una sensación de vacío el juego que lo tienen que arreglar. Porque el mundo, o sea, es lindo el mundo que crea Kira Toriyama. Por eso me parece un desprovecho si no lo logran pulir por ese lado. Pero bueno, ya casi juego está, así que no van a pulir nada. Y no. Cuanto mucho pondrán más enemigos. Pero bueno, a veces cuando... Si yo lo vi muy clonado de Open World clásico, entonces dije, cuando clonan los juegos, no solamente está ahí en clonar. La magia está en lo que vos creás. Exactamente. Si desaprovechás, pero bueno. Bueno, después vamos a hablar de Rise of the Ronin, justamente. Bueno, y la otra, esta es más para contarles que otra cosa y para ver que si ustedes se lo van a bajar. Me gustaba bien. Llega Diablo, finalmente llega Diablo 4 a Game Pass. Bien. Game Pass que está explotadísimo. No, les juro que Xbox no puso un mango, lo juro. No puso un mango. Pero posta está explotado. Igual si quieren tener un par de Game Pass, No viene mal, ¿eh? Puede Xbox Argentina ponerse con un Game Pass, ¿eh? Para nosotros y para la gente también. Sí, ¿no? El 28, ¿no? El 28 de marzo. Pasa Game Pass el Diablo 4. Queda ahí con Lilith. Es el primero desde que compraron Activision Blizzard King. Es un juego grande. Este es grande. Sí, este es un juego que lo vas a comprar el 80 lucas. Sí. ¿O no? Sí. Lo vas a tener por lo que salga el Game Pass. Yo, por ejemplo, que no soy diablero. Lo vas a probar. Sí. Y obviamente. A mí me pasa lo mismo. De cajón. A mí me pasa lo mismo. Yo jamás me lo hubiese comprado. Pero si me lo pones en Game Pass, lo voy a bajar y lo voy a probar. A ver, los fanáticos de Diablo está Lilith, chicos. O sea, me van a entender, yo soy fan de Diablo, hice dos cosplay, los dos Wizard. Ahí, así que, nada. ¿Vos has jugado Diablo 1, Diablo 2, Diablo 3? Sí, okay. Para los que no conocen la historia, más o menos el 4, hiper recontra remil reducida, Lilith es como un demonio que resurge y tiene que proteger a sus híbridos. Sí, okay. En el mundo. Entonces, nada, vas a tener un montón de batallas, puedes elegir a los mismos. Pero igual salió el año pasado. El juego. Sí. Pero bueno, no tiene ni un año. No, sigue saliendo 80 lucas. Entonces, unas así que. Bueno, acá Tomás dice que fueron sus peores $60. Onda? Sus peores $60 gastados, que no lo vale ni en Game Pass. Pará. Bueno, che. Como dice el del meme, pará. A ver si le gustó a Diablo 4. Jugó mucho. El Diablo 4 lo jugué. Lo voy a tirar. Y me pareció muy bueno. Y el juego la compré para jugarlo, me enfermé y no llegué. La gente no mucho, pero no sé si está entendiendo. Porque resetearon el mundo estable y perdieron todo, por ahí no se fue el público. Yo me acuerdo que no lo compré porque tenía otras compras. No pude. El año pasado fue demasiado juego juntos. Sí, en esa época más que nada. No. Es que todo lo que se había trazado salió todo junto. Sí, fue demasiado. Y ahora en 2024 no hay nada. Es tremendo, tremendo. Obvio. Bueno, 28 de marzo tienen Diablo 4 en Game Pass y ya está el NBA 2K24 está también. Está muy fuerte ese Game Pass, loco. No, es una locura. O sea, vos agarrás y mirás y tiene para todos los gustos. Por eso yo digo que yo ya hice hace varios meses, digo que el que discute el Game Pass, ¿viste? Después hay gente que te va a decir que no, que les gusta tenerlos. Y yo les digo siempre... Bueno, ahí en gustos, qué sé yo, pero... Yo les digo siempre que si... Yo entiendo el concepto. Uh-huh. O sea, yo he gastado plata en jueguitos. Sí, yo sé lo que es quedarse sin comer para comprar jueguitos. No pasa nada, no te morí. No sigan ese ejemplo, chicos, por favor. Los consejos del abuelo. Qué bueno, no, para los chicos que digan a la madre. Mamá, déjame jugar que no me muero. Del aire del sol. No pasa nada, claro, no pasa nada, claro. Ahora... He tenido luz toda mi vida y si un mes no la pago, te la sacan. O dos, ponele. Esto es lo que quiero decir, de que siempre está alquilada la luz. Y yo siempre tuve luz.
Y donde voy hay luz, por lo general. Y no es mía la luz. Pero la tengo, no sé si me entendés. Esto es lo que yo quiero decir con el concepto de Game Pass. Esto es lo que digo. Si me dicen, no, pero no lo tenés. ¿Qué no lo vas a tener si yo hace 2 años tengo la máquina y prendo la máquina y te juego ahí? Pero dice, no tenés el Doom, no lo tenés. Está bien. Para mí, yo pagué 2.000 pesos, duró un año. Y después yo pago, hasta el día de hoy, 1.400 pesos por mes. Tengo 300 juegos y el Doom, que ya justificaría solo la Luca 4. Entonces, viste, si no lo tenés, yo entiendo que el sistema, bla, bla, está bien. ¿Qué es tener? Antes alquilábamos la película y ahora está en Netflix ahí, bueno, siempre. Sí. Entonces es una suscripción. No estoy de acuerdo del todo ni nada, yo entiendo. Y existe igual la posibilidad de comprarlo. 80 lucas, el diablo. No, está bien, lo juegan las suscripciones. Ah, ¿viste? Bueno, entonces yo creo que por eso me parece que es una de las grandes características de la novena generación son los servicios de suscripción. Sí. Vamos a ver qué propone Nintendo con el propio servicio, con el próximo. Sí. Absolutamente. Lo va a unificar con la Switch para mí. Entonces, por primera vez va a pasar lo que es normal en Xbox. Yo en Xbox puse la serie S, no había comprado la One y me reconoció desde la 360. Me dijiste, ah, volviste, ¿eh? Digo, no, pasa que estaba muy caro. Y te pusimos el Game Pass, volviste. Digo, bueno, menos mal, porque el 360 tenía copia. Claro. Bueno, gente, para los adolescentes que están con la tarjeta de crédito o débito de los papis, por favor, recuerden que ustedes no pueden vivir del aire y del sol. Para mí, Nintendo nunca va a hacer eso. Nintendo es la más conservadora de todas, sí, y va a seguir para mí con el modelo. Quizás mejora los viejos, algo. Los viejos quizás mejora algo en la nueva, pero no va a llegar a ese nivel. El día uno, olvidate. No, va a seguir con como está ahora, agregándote expansiones al servicio, como GameCube, le agrega expansiones. GameCube le van a sumar. Y hay que ver si le suman GameCube, porque todavía están ahí con la Switch 4. No, hablo de la nueva. No, los de GameCube no corren en Switch. A lo que voy es que no creo que Nintendo haga el mismo tipo de modelo de negocio, por una cuestión de que ellos son muy conservadores y muy resolvidos. Aparte, porque no buscan ese modelo tampoco. Nintendo se va a seguir vendiendo siempre todo. Es así. Es que sí, sí. Y hoy yo quiero comprar el Breath of the Wild, hoy sigue saliendo $60. Y está bien. Esa es la política. El juego es menos bueno, malo ahora. No logra eso. Pero el juego, no, ¿bajó la calidad del juego? No, porque ahora los juegos y es más trucho. ¿No? Los juegos hasta el último día de ciclo de vida, exacto, al mismo precio que salieron, como mucho $5 menos. Así, bueno, es Navidad. Me la jugué. Dale $5 menos. Bueno, ahí toma, ahí tenés. Hay mucha gente que se revienta con esto, pero Nintendo vende un montón de copias, así llega y gana plata. Bueno. Es así. No es porque un argumento eso, discusión, que tienen que bajar. Después tenemos otra discusión, que es? Ya es otro nivel que me gusta discutir a mí cuando me junto en los bares, por decirlo así, que es el tema de las ventas, cuando son reales o no. Yo te digo, vos vendiste 1.000.000 de copias de un juego y Nintendo vendió el mismo juego, otro juego, 1.000.000 de copias. Y dices, ah, mirá, este vendió igual que Nintendo, pero el tuyo lo bajaste a $5 de 6 meses en adelante. Obvio. Y Nintendo nunca lo bajó y lo dejó siempre con 45. Eso lo odio. ¿Cuál es más válido? ¿Te lo regalo en Game Plus? Lo odio. ¿Te lo vendo en Epic o lo que fuese? Sí, lo toman como venta y no es venta, o sea, claro, y bueno, está bien, por eso mismo. Entonces decís, Nintendo, sí, lo odian, obviamente que lo odian, y no te vende Mario Kart hoy en día a $60. Como corresponde, si es, o sea, el último. No hay otro Mario Kart mejor Mario que Kart. Ese. Exacto. Entonces vale $60. Está cuando salga otro, bajará un toque. Porque ellos hace años que dicen, 45-50. Que te dicen, es un producto que vale esto. Claro. O sea, ¿por qué tengo que denigrar mi producto? Te dicen. Obvio. Obvio. O sea, ustedes denigren los suyos porque son más berretas, sí. Pero los nuestros, no. El Horizon salió a los 3 meses y estaba a $20. Tienes razón. Después lo regalaron en cuarentena. ¿Alguien lo quiere? ¿Alguien lo quiere, por favor? Sí. ¿Te acordás? Con el Ratchet & Clank, lo regalaron. ¿Te acordás cuando salió Horizon y todos estaban al grito de GOTY? Una vergüenza, yo no podía creer. Y bueno, y otro juego. Pero y bueno, yo escuché GOTY ahora del Príncipe de Persia. Que era candidato a GOTY, periodistas, ¿eh? Candidato a GOTY. Sí. No, bueno. ¿Eh? Si no terminan en Game Pass los juegos también. Hay mucha fiebre de cuando sale un juego que gusta mucho, enseguida es GOTY. La gente quiere vivir su mundial. Es como cuando vos decías, Messi no ganó la Copa. Pero Messi no ganó la Copa. Pero Messi no había ganado la Copa. Ahora la ganó y entienden la diferencia de cuando la ganó a cuando no la había ganado y ahora en relación a lo que dio Maradona, que eso es otro tema discutible, pero por lo menos estamos en algo comparable, equilibrable. Cuando agarra la gente quiere vivir ese periodo de vuelta. Constantemente. A veces se puede y a veces no. O sea, hemos vivido lo que fue el GTA V, hemos vivido Skyrim, ¿sí? Hemos vivido ahora Elden Ring, hemos vivido Witcher 3, y ninguna de esas ninguna es como lo que ocurrió aquella vez con el Ocarina. Cuando eso vuelva a ocurrir, lo contaremos.
Los más viejos. Claro, si vuelve a ocurrir, le vamos a decir, mira, yo también quiero seguir jugando y superarlo. A mí me gustaría. En lo que es Estados Unidos, la idiosincrasia de Estados Unidos en el negocio, el show constante de todos los años, es vivir eso todos los años. O sea, que es lo que buscan ellos como show y como mercado. Claro, que uno puede estar un poco en contra. Yo siempre digo, no, que meten esos Gotti, no, todo mentira. Porque ellos buscan el show con todo espectáculo de hacerte vivir a vos que estás viviendo ese momento único. A mí me gusta el repaso del año y ver cuál fue el mejor juego del año. Para el año. No, pero una cosa es el repaso y otra cosa es el show. Yo hablo del show que te venden. Ellos quieren vender todo el tiempo el juego del mes. Pero acá no es show, esto es en el internet. Cada uno en el internet dice, tengo el nuevo GOTY. Yo lo descubrí. Yo lo jugué primero y ahora es muy humano eso. Muy humano. Muy de Twitter actual también. Entonces la realidad es que no ocurrió. Vivir tan rápido todo, consumir todo. Y el exitismo que hay hoy en día con las cosas. Acá Santiago Figueroa dice, ojo que Nintendo saca 9 juegos por año a $60. Tranquilamente podría sacar una suscripción a $40 y el ingreso sería... Ah, maten ese Morton. Dejá, no, vos, comunista, Morton. Salí, vos, claro, Morton. No sé. Maldito Morton. Está haciendo negocios. Oye, yo te puedo hacer unas cuentas financieras, Nintendo. Sí. Después decía el Morton, que juegue más ese Morton. Lee Morton. Que no vive acá. Chile. Claro. Nicolás Laro dice, ojo que no sea que Nintendo muera en la silla del rey. Nah, ni en pedo. Para mí ni en pedo. Y acá dice, Tomás dice, si Dragon Dogma sale bien, es el GOTY del año. Ahí estamos, ¿eh? Ahora todo el mundo está hablando del GOTY. Todo el mundo está hablando del GOTY. Hoy el GOTY es Final Fantasy VII Rebirth, pero es ganable. Se le puede ganar. Sí, pero hoy la boca de todos es Dragon Dogma esta semana. Por eso, pero todavía no está salió. Todo el mundo, está todo el mundo hablando de eso. Entiendo. Todo el mundo. Acá pregunta Agustín Salas si puede ganar un Fighting Game GOTY. Tendría que ser un fighting game que revolucione la escena game, cosa que no está pasando. Está casi medio, está medio discriminado. Hoy por hoy Tekken 8 está dentro de top y todos sabemos que lo van a sacar, pese a que Tekken 8 va a ganar el premio y va a decir, y el juego del año de pelea es Tekken 8. Bueno, muchas gracias, no sube nadie a dar la verdad del precio. No, pero igual es una vergüenza lo que hacen con un montón de géneros ahí. Esa nueva modalidad el año pasado estaba Mortal Kombat, Street Fighter. A ver, ¿quién es este? Ganó el otro, dale. Es una falta de respeto. Eso es lo que hacían en Martín Fierro con la radio, ¿te acuerdas? Claro, con la radio. Sí. Pero esto no es la radio. Es un juego de pelea. Obvio. Claro. Y aparte te mueve. ¿Cuánta gente te mueve en los juegos de pelea? Pero igual. No es el único género, un montón de géneros todo, es eso. Casi es como todo, que menos Action Adventure, no sé. Dirección y RPG. Y para eso no lo hagas. Chef, dale, chef. Acá dice, si el EA Football Club gana GOTY, pierdo la fe en el gaming. Nah. No va a pasar. Bueno, nada. Dato, hay que dejar de avivar giles, loco, porque vieron que nosotros tenemos el Game Pass muy barato y el Store de Xbox muy barato. Sí. Y en 3D Juegos Latinoamérica hicieron una nota de che, miren lo barato que está Argentina. Hablaron con Xbox Argentina. Sí. No. Hablaron con Xbox Argentina. No, y el que escribió la nota es argentino. No, ¿ah, sí? Es un vendepatria. Yo una vez a Big Data News le escribí para decirle, loco. Ponga bien, lo viste pobre, viste el pelado. No, es que bueno, muy bueno. ¿Querés tener el Game Pass más barato? Callate. Que nosotros ganamos. $200. Claro. Pero sí, bueno, tal de cual. De ellos están los mil euristas y se quejan. A mí dame mil euros, ¿sabes qué? No, dijo, centavos. Aparte, la nota dice algo así, sí, como centavos. Caridad o como que quieren cuidar al consumidor. Caridad, tiro. Y en una termina la nota el chabón diciendo, me mató, lo tuve que anotar porque, sí, caridad. Dice, a nuestros precios son caridad, sino lo que... nada, no anoté. Estoy hablando al pedo. Creí que había anotado lo que había dicho. Pero todo porque no saben jugar al fútbol, loco. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, españoles, por favor. No, 3D Juegos Latinoamérica. Son mexicanos. Ah, peor. Sí. Era por el fútbol, viste que era por el fútbol. Claro que por eso lo anoté, porque está correcto. Claro, viste, siempre gol así. Siempre gol está fuera del área. Momento de bardear a la... Dios mío. Dejen unos jueguitos, tranquilos. Uy, parece que ahora no se puede comprar nada en la historia argentina. No me digas que nos cagaron la vida. Si llega a aumentar todo, no, culpa si aumenta, de este tipo. Acabo de comprar Outer Wilds a $700 en Xbox. Ya, como se han comprado, lo compré Outer Wilds. Sí. Que lo estaba jugando. Juegazo.
¿sí? Lo estaba jugando con la cuenta, ¿sí? Y salió de PlayStation Plus, ¿sabías? Sí. Entonces fui a ver cuánto está en la Xbox. Bueno, PlayStation Plus vale 30.000 pesos. Ah, sí, ayer, 700 ayer pesos vale en claro, Xbox. Claro, yo ayer vi un juego a 250 pesos. Sí, y dije, lo compro, lo compré. Como decís, ve, queda 250 pesos. Sí, hay nada que comprarlo igual. Pero ahora me decís que... No, no. Ay, yo el otro día me compré tres juegos, cuatro juegos, entre los cuales había tres indies por 350 pesos. Sí. Una locura. Así que nada, loco, no, déjenlo de joder, que encima que tenemos todo como el orto, nos van a subir los precios. Déjense de joder, 3D Juegos Latinoamérica para vos. Bueno, nada. Que esto... la gente de Xbox escucha que si suben los precios acá se mueren, que nadie es hincha de Xbox. Nada, mandanos un Game Pass a Xbox. Como sí, hincha verdad. De su Game Pass, no de la máquina. Si quiere, claro. Estamos hablando bien de ustedes y al mismo tiempo si no les vale. Hacemos una entrevista. Sí, obvio. Se pueden venir tranquilamente y contarnos por qué tienen los precios tan baratos. No, ¿por qué lo van a aumentar? Claro. Bueno, si les parece, vamos a la tanda, breve tanda de 1:40 de Image Campus y volvemos y ya nos ponemos a hablar de Rise of the Ronin y de los videojuegos esos que los precedieron y que tanto nos gustan. Image Campus, primer instituto tecnológico de arte, animación, videojuegos y tecnologías inmersivas de Latinoamérica. En 2023, Epic Games elevó a Image a la categoría de ATC Premier en Unreal Engine. Único en Latam que integra el exclusivo grupo de 5 instituciones a nivel global. Seleccionados en el puesto 23 del Top 50 de las 200 mejores escuelas de animación del mundo, según Animation Career Review. Formación, especialización y entrenamiento continuo en nuevas tecnologías. Nuestra oferta académica incluye carreras, cursos y trayectos de especialización presenciales, híbridas y vía streaming. The Image Campus. Egresan los mejores, porque enseñan los mejores. Infraestructura y recursos con tecnología de última generación. Contamos con el primer set educativo de la región, totalmente compatible con Unreal Engine. Rápida inserción laboral. El 95% de nuestros estudiantes y egresados trabajan en la industria. Image Campus, otra educación. Grande, Image Campus, Eduardo Miretti, que siempre nos bancan. Mil gracias a toda la gente. ¿Viste lo que es el nuevo spot? Chetísimo. Está tremendo, está tremendo. Está chetísimo. Mil gracias. Si querés estudiar videojuegos, obviamente el instituto para estudiar videojuegos, tanto a distancia como presencial, en Latinoamérica, te diría, es Image Campus, sin dudas. Así que mil gracias por apoyar siempre a Presover en todo lo que hacemos. Hablando de agradecimientos, paso a agradecer a la gente de OmniPress. El otro día vieron que la gente de Planeta mandó. Sí. Ahora mandó Omni. Omni, que tiene unos lanzamientos de marzo tremendos y que todavía le falta, para mí, el principal lanzamiento de marzo, que es Preacher, de Gardenis. Nos mandó bastantes cosas. No traje todo, porque no me entraba todo en la mochila, ¿verdad? Mandaron de todo. Pero trajeron, si me habilitan esta... ¡Ay, me la habilitó! Increíble. Mirá, qué bien que nos vemos. Primer acá, planazo. Ojo, ¿eh? Ojo. Bueno... Está Lobo. Lobo, que los Great Hits de Lobo, que nada, Lobo calculo que lo conocen. Lobo es un personaje muy de los 90, encima en papel obra. Nice. Es un extraterrestre que no le cabe una, medio mercenario, y se caga a trompadas con Superman, con Linterna Verde, con todos. Y es el que quería hacer en el cine Jason Momoa. El de Aquaman, que me parece... Quedaría perfecto. Nació para ser de Lobo. Quedaría perfecto. Nació para ser de Lobo. ¿Y no lo van a hacer antes que...? Sí, lo van a hacer. Yo calculo que James Gunn, por los personajes que utiliza, Lobo es un personaje que para mí van a meter en un universo. Tienen que meter. Para mí sí, para mí sí. Tienen que meter porque tienen que tener un personaje de ese estilo. Pasa que hoy no está el mundo para Lobo. Lobo es lo más machista, bruto. Y bueno, pero si tienen Deadpool la pelea de enfrente... Para mí nos estamos dando vuelta, para mí estamos de nuevo para Lobo. Tienen que meter a Lobo. Más o menos, ¿no viste que salieron algunos
no, bueno, no vamos a hablar de bueno, entrar no en ese caso, tema, pero criticando, o sea, los videojuegos, más, o sea, no sé. No, pero ¿es de decir que no? No. Sí, qué sé yo, no sé. A ver, no sé, la verdad, pero mientras tanto, el cómic de Lobo. El cómic, claro. El cómic de Lobo está. A ver, ahí está. Y encima, no solo tiene papel obra. Para aquellos que no sepan, Lobo es la versión original de lo que acá conocemos como Cazador. Exacto. Exactamente. Acá exacto. Cazador fue una. Sin faltarle respeto a Cazador, de ninguna manera, nuestras versiones pampeanas nos encantan, pero la realidad es que es algo así. Sí, inspiró el Lobo, sí. Claro. Después tenemos una joyita que yo desconocía, que es Batman Año 3, que Batman Año 3 también en papel obra, que es el origen de Robin, básicamente, que lo escribe Mark Wolfman, que es un crack de los 80, y también está el en papel tercer obra. Robin. El tercer Robin, claro. Sí. El tercer Robin. Está Nightwing ahí también. Tim Drake. Tim Drake. Está Nightwing también ahí. Que es Tim Drake. Tim Robbins. Claro. Está Nightwing y viene el tercer Robin. ¿Cómo? ¿Tim Drake o Tim Robbins? No, es Tim Drake. Tim Drake. Tim Drake. Sí. Es Tim Drake. Ahí, a ver, ahí está. Ahí se ve espectacular. Ahí están justo peleando Dick Grayson con Batman. Porque aparece ya él como Nightwing. Está muy, muy bueno. La edición absoluta. Y además tiene al final también. Che, ahí están gritando sorteo, ¿eh? ¿Sorteo? Semana que viene, quizás. Semana que viene no, porque es feriado. Pero el próximo programa, que es en 2 semanas, vamos a sortear cosas. El tema es que lo físico, sortearlo, tiene un especial. Miren acá. Tiene un especial acá. Grosso. Ahí está el origen. Ahí venía el origen de Robin, es ese. Este es origen, claro. El origen verdadero. Ahí está. Entonces, la tapa hacía referencia a ese. Claro. Está al final. Y la joyita de las que tenemos que acá. Yo lo recomiendo 101%. Espectacular. Sí, sí. Que es. A ver si la cámara me acompaña. Es Batman Vampiro. Batman Vampiro que. Está completo acá, porque hay varias historias de Batman Vampiro y están todas en este mismo tomo. Es un tomo absoluto donde básicamente Batman se hace vampiro. ¿Querés contar un poco? ¿Ustedes lo leyeron? Pues yo todavía no lo leí. Son espectaculares los dos. Tenés Batman Drácula, que es de la mitad de la década del 90, año 92, 93. La época aquella de Camelot, cuando recién surgía BL, Gerardo, todos aquellos cómics en la época del 1-1 que venían tan superiores a lo que podíamos... No eran revistas, eran verdaderos libros de tapa dura. Uno va a recordar Batman The Cold, que venía en caja, o Batman Predator, el Dark Knight Returns, obviamente. De hecho, estaba Batman Drácula. Una versión, bueno, que es una historia alternativa de Batman que en Transilvania lo convocan, ¿no? Para hablar un poco de lo que es el no quiero sin contar final, la cosa, pero todo lo que es la transformación de cómo se va llevando al Batman vampiro es espectacular. Muy, muy porque bueno. Estamos en una época muy gótica, bueno cómo va llevando el personaje a eso. A la película de la con Bram Stoker. Claro. Y después hay uno que se llama Tormenta de Sangre. Sí, que yo no sé si no está mejor. Es el mejor de todos. Está ahí. Tormenta de Sangre es el mejor de todos. Tormenta de Sangre es el Batman Drácula 2. Está mejor todavía. Espectacular. Ahí está matando el final de la. No, mataste el final de la. No retrases el video, que fue una 100% recomendable. 101% recomendable. Es perfecto. Si te gusta Batman, explota. Bueno, espectacular. Ahí están algunos de los lanzamientos de marzo de OmniPress, que les agradecemos infinitamente por mandarlos. Y acuérdense que ya se puede reservar Preacher, que es de Garth Ennis, de Hellblazer, que es el que hizo The Boys y una etapa importantísima de Hellblazer, que también salió la segunda parte este mes y que la mostramos en Impresor Podcast. Preacher es línea Vértigo, ¿no? Exactamente. Claro, línea adulta. Línea Vértigo es una belleza. Todo Línea Vértigo es hermoso. Así que, y bueno, nada, comentarles que si no están viendo en vivo esto, seguramente, y si lo están viendo en YouTube, también lo pueden ver en Spotify, que está dentro de, y armamos una cuenta, la misma cuenta que teníamos de Presover Podcast, la transformamos en Presover TV, y ahora tanto Presover Show como Presover Podcast están ahí adentro, y no te tenés que anotar en 400 cuentas, ni seguirnos en 400 lugares, ahora muy se transforma. Bien. Ya estamos todos en el mismo lugar. Muy bien. Es hermoso, hermoso, hermoso. Creo que no me olvido nada. Y avisar que tocaron timbre. No, timbre. Ya vinieron a buscar los cómics. Ya vinieron a buscar los cómics. Y bueno, la semana que el próximo programa, que es en 2 semanas, vamos ya a empezar a sortear cositas. No sabemos si vamos a sortear cosas físicas porque deberían venir a buscarlos, porque enviarlos un quilombo.
Pero si lo piden mucho y tienen ganas, ¿y tienen ganas buscarlo? De venir a buscarlo, claro, vamos a ver, sí, vamos a ver cómo lo hacen. Algunos decían por ahí se pueden entregar en el show mío el sábado 20 de abril en el Paseo de la Plaza. Cosa. Esa es una opción. O también. En un evento de anime que yo esté, es una opción. O sea, el lugar 5 de mayo en la Retro Start, 5 de mayo 14 de Retro Start también, abril sí. En la Random. Bien, por bien. Eso, tenemos varias, o sea, se opciones. Se puede ver, se puede ver. Vemos. Opciones hay. Opciones hay. Si les parece, vamos a arrancar con la recorrida que nos va a terminar con el análisis de Rise of the Ronin, el nuevo exclusivo de PlayStation 5. Lo estuviste probando, Emilio. Lo estuve probando. Creo que igual es la idea de hablar al final de todo esto. Sí, es obvio. Una línea, un juego más del estilo. Te tiene que gustar. Tiene una jugabilidad más cercana a lo que es el Souls, ponele, que a un juego tradicional. ¿Qué digo tradicional? Y el Tsushima no sería un Souls. No. El Ghost of Tsushima. Entonces este ya lo veo más cerca del Souls que del Tsushima. Igual, trata de incorporar cuestiones que tenía Tsushima más que el último referente, porque este es muy parecido. O sea, hace un año atrás salió un juego de Koei Tecmo de Ninja Samurai, me se llama Wulong. Está en Game Pass todavía, porque Game Pass es fantástico. Y está disponible en PlayStation 4 y tiene demo también, por si quieren verlo. Entonces, eso es la PlayStation 4 al mango, ¿no? Pues ya está la Play 5. Y aún así, por momentos, yo me acuerdo jugándolo, digo, tiene partes que parece un PlayStation 3. Eso sería un PlayStation 3 muy lindo, porque si vamos a hacer un Koei Tecmo de PlayStation 3, parece casi un PlayStation 2, y así. Entonces, este que es PlayStation 5, se está viendo casi como el Ghost of Tsushima de hace 4 años atrás. Pues, si me apurás, Ghost of Tsushima se ve mejor. No. Por eso dije, se está viendo casi como el Ghost of Tsushima. No llega a Ghost of Tsushima. Porque Sucker Punch tiene otras posibilidades también. Igual no está... Está mejor que el Wulong del año pasado en rostros. O sea, se nota. Empezó la Play 5. Porque eso es lo que hace la Play 5 con esta gente, que estos son, hablando mal y pronto, burros a la hora de hacer gráfico. Entonces, no es el fuerte de ellos. Y con la Play 5 están haciendo un juego que pareciera estar hecho por otra empresa mejor si tenés un Play 4. Pero si estamos hablando que entre Play 4 y el Play 5 tampoco tanta diferencia hay. O sea, sí, rinde eso. La máquina está en primera, en segunda, según lo que digo yo. Después tiene obviamente que la cuestión medio genérica de los personajes, que si bien esto puede servir para premisas como la de Skyrim, ponele, acá no está clara. Es, viste, bancátela, querés ser samurái. Tampoco jugué tanto, me falta seguir avanzando. El juego recién sale hoy. Mañana. ¿Tiene combos? ¿Tipo en la pelea vos podés tipo meterle o es como...? No. Muy al principio no, después no sé si agarra. No, no es tanto, no es tanto combo. Busca parry. Diría que lo mejor del juego es la pelea. Ahora vamos después vamos a profundizar un poquito más. Es casi lo único que tiene el juego. ¿No? Bueno, o sea, tampoco es que está mal. Si es Team Ninja, tiene que ser el combate lo mejor que tiene Team Ninja, justamente. El juego no está mal. Lo que pasa es que, bueno... Está para ahora, no lo veo que pone que lo llegue nominado a fin de año. Ni no, en pedo. Ni loco. Pero, o sea, pero ni en pedo. No creo, no sé, que va el Príncipe de Persia antes que él. ¿Viste? En serio te digo. Entonces, bueno, pero está bien, sí. A la gente que le gusta, hay una historia, una tendencia de hace muchísimo tiempo de lo que son los juegos de ninja o de samurái. Acá voy a tirar una cosa, que la pantalla se va a poner en blanco y negro. Le voy a hacer una pregunta a Retro Johnny para el resto de la gente. A ver. ¿Usted recuerda los sabos de superacción? Totalmente. El resto de la gente nos mira. No, resulta, no. Los sabos de superacción era Telefe, no tiene programación, como cuando usted vio que ponían los Simpsons todo el día. Entonces, desde la 1 de la tarde hasta como por las ahí, 7 de la tarde, eran los sábados de superacción, que era película de gente agarrándose a trompada, pero principalmente japoneses. Eran japonesas, medio raras. No, había películas de todo estilo, no pero solamente toda acción. Japonesas, pero también estaban las películas de China, la de Hong Kong, había películas de China también. Orientales. Vamos a decir, orientales, porque si no empezamos a dividir el cine. Claro, cometí el error de meter toda la misma bolsa. Claro, orientales. No, yo lo que digo es japonesito que viene caminando por el bosque, pega un salto y llega a la cuarta rama del árbol más grande. Bueno, a eso me refiero. Tipo, eso como que está era bien, como... ¿viste? Y ese efecto es el que tiene igual, Tsushima. Igual, en superacción también había de todo. Pero Western también. Había Western, pero había muchas películas. No, las películas forma, de Chuck Norris eran clásicos en el sabor de superacción. La instrucción que tuvimos nosotros en esas películas, yo no sé dónde está hoy. ¿Dónde está hoy qué? ¿Dónde está hoy? ¿La referencia? Claro, por ejemplo, la gente que se crió mirando Samurai Jack. Sí. Entonces tiene ese perfil obvio. Pero Kill Samurai Bill. Jack, claro, no. Pero si Kill Bill Samurai Jack para niños, lado de esto. Entonces viste Kill Bill capaz. No, o sea, Kill Bill es del 2000. Entonces Kill Bill viene como lo que eran los fanzines que esto que leía, porque esto viene de los cómics.
y hay un tal John Woo, que lo, ¿no? Y lo, muy violento, porque de repente, viste, está sábado a las 3 de la tarde y le cortaron la cabeza y salen la sangre a chorro, viste, y vos estás ahí con la leche, ¿entendés? Era otra cosa, no se tomaba como película para mayores, era sábado de superación, claro. Además estaba enredando, entonces, por eso quería hablar yo de uno de los juegos que figura ahí también primero, porque me hacía acordar mucho a ello, que es el Legend of Cage. Exacto, el primer juego que uno recuerda como juego que tenés contacto con todo lo que tiene el universo de ninjas y samurái, la época de feudal y demás, el Legend of Cake, y los que tuvieron Family Game lo tuvieron que haber jugado, porque sí, venían bueno. Todos los 15 en 1, 64 en 1, 25, venía Legend of Cake. Se juega a dos. No, de uno. Es arcade. No, primero, no me acuerdo de los jugados de Legend of Cage, ¿eh? Para nada me acuerdo de los jugados de dos. Ahí lo tenemos. Conseguí el arcade. Estamos en el arcade. Pero, a ver. Family se la aguanta. ¿Ves que salta de las ramas? Es un juego que no es fácil pasarlo. No. Es más, hay gente que quizás no sabe ni cómo pasar el bosque, porque no es un juego que tenés que ir de un lado para el otro, sino que tenés que recorrerlo hasta que lográs pasar el bosque. Pero mucha gente lo juega y dice, che, sigo dando vueltas en el bosque hace 5.000 años. Y no, tiene final. Tenés que rescatar a una princesa. Claro. Y la tenés que rescatar varias veces encima. No la puedes rescatar, no la puedes rescatar una vez, ya está terminado. Te la roban tres veces, un digo bárbaro. Pero bueno, este si fue el primero que si tuvimos Graf, como... ¿El Graf se puede sacar, John? En Family, sí. Para que se vea. En Family Game. ¿No sí, tiene la cadena también? Sí, está. Ah, está, okay. está. El juego en Family Game era como muy significativo porque... ¿Y no toma había diagonal en la estrellita ninja en Family Game? Sí. ¿Sí? Sí, toma. Acá dicen recuerdo desbloqueado. Recuerdo desbloqueado. Ah, realmente, bueno, la musiquita, todo se puede acordar de eso. Acá dice, Santi Figueroa dice que se le instaló la musiquita en el cerebro. Totalmente, claro, sí, era muy significativo. Le llamas, okay. Y este venía en los recopilatorios. Cualquiera que tenga un multijuego. Sí. Tenía el Legend of Cage. Eso era, sí, era así. De hecho, salió un 2 para DS después, mucho tiempo después. Ah, mirá, no sabía. Ahí está la música espectacular. Che, te volví a loco igual. Está bueno, está bueno. Igual yo me familiarizo mucho más con la versión del Family. Sí, la versión del Family la tenemos más. Lo que pasa es que juntando los videos de los que íbamos a hablar. Hay cosas que no se consiguen, ¿eh? O se ven horrible. No, pero ahí tiene que hablar con mí, Juan. Y bueno. Claro. Y, pero yo no quiero... Se mandaba el juego directo. Sony, ¿conseguiste? Sí, pará, okay. Que voy a algo. Claro, la próxima le digo. La musiquita es top, dicen. Yo sé que hay uno que no está mencionado, pero quiero aprovechar para mencionarlo ahora porque va a pasar de largo. Que quieras. Hay dos de Family Game. ¿Cuál? Uno es el Ninja Crusaders. Claro, estás hablando de... estábamos hablando de Sabura Ninja. Sí, Ninja Crusaders. Ninja Crusaders, que se transformaban en bichos. Y en un momento sos un dragón y lo tenés que manejar de a dos. Uh-huh. Y uno maneja y otro dispara. Me encantaba Ninja Crusaders. Ninja Crusaders, sí. Y uno que es isométrico, que surge de las computadoras y se adaptó, ¿querés decirlo? A ver, es uno de los últimos juegos de Family que salieron... ¿Por ahí? No estoy seguro de la fecha de ese. No, sí, yo porque me acuerdo que lo jugué. El Last Ninja. El Last Ninja, no, yo iba a decir otro juego. A ver, ¿cuál es ese? Isométrico también, que es Intergalactic Ninja, el Zen Intergalactic Ninja. Ajá. Pero bueno, ese es isométrico, muy lindo juego el Intergalactic Ninja. ¿El Last Ninja, te acordás? Sí, pero el Ninja yo me acuerdo para Commodore 64. Pero estaba versionado para Family Game también y tiene puzzlecitos. Sí. No, pero el Last Ninja es otro juego mucho más complejo que un juego de acción. Era como un competidor de Saboteur, o sea, que era como Metal Gear hecho con un ninja. Sí. Saboteur no entra en esta lista. No, Juan, no, pero sos un ninja en Saboteur también, ¿eh? Pero yo lo veo como un hombre disfrazado de negro, como si fuera un ninja. Era un ninja. Okay. Acá Andrés me dice que delegue, pero no es un tema de eso. Lo que pasa es que estoy encargado de hacer la producción. Ninja Spirit, dice Alec. Sí. De Item. Sí, el Ninja Spirit es el que siguió después. El Ninja Spirit de Iron está espectacular, pero viene después. Sí, bueno, acá Guido Colauti dice que Samurai fue una temática pobre entre PlayStation 1 y PlayStation 2, que no hubo tanto. Bueno, ahora vamos a hablar de eso, pero no se adelante. Colauti es... aguarte, Colauti. Estamos en el Fabio. Por si no se dieron cuenta... Precoces. Pero, por favor, Colauti. Por si no se dieron cuenta, estamos haciendo el camino hacia Rise of the Ronin. Elegimos, creo que son... Para ver si 8 o 9 juegos relacionados a temática samurái, ninja. Sí. No se enojen, ¿no? La diferencia entre samurái, ninja y Ronin. Ronin es cuando están libres los samuráis. Está, perfecto. Entendí como bien un el juego. De los samuráis. Entonces entendí bien el juego. Ok, perfecto. El otro que tenemos en la lista. Acá vienen los grandes, esperá. Sí, ahora acá sí. Estamos mencionando como la primera, porque ya el Family tiene uno grande, grande y tiene la versión de quizás el más grande. Pero quiero escuchar la respuesta de Retro Johnny. Solamente hablando de hasta 1995, no vale después. Solamente de 1995, ¿quién es más grande, Ninja Gaiden o Shinobi? Ninja Gaiden. Así nomás.
De una. Sí. Es más grande que Ninja Gaiden. Sí. Pero en arcade en Argentina. En arcade no. Porque hay uno solo y es un juego totalmente difícil. Totalmente difícil. ¿Y el Shinobi? Si vos te acordás, el único que me acuerdo de Ninja Gaiden de arcade, más allá de que sea difícil, me quedó muy bien grabada en la memoria la pantalla de continuo más terrorífica que vi cuando era chico. Si vos jugaste a Ninja Gaiden. Claro, cuando viste que todas las pantallas de continuo, los videojuegos de los 80, o sea, inventado cinemas. Tienen esa particularidad de que los continuos tienen que ser medio como que vas a. Que un, la pantalla de continuo tiene que ser tortura. Como por ejemplo el Final Fight era la dinamita que iba a explotar. Claro. ¿No? Y estabas atado ahí. Final Fight rota, todo roto. Claro, exacto. Y la de Ninja Gaiden era el Ninja Gaiden, estaba a Ryu atado. Y había un montón de monstruos o caras diabólicas torturándolo. Y iba llegando una sierra que te iba a cortar en pedazos. Y era una cosa que vos decís. Esto, yo era chiquito y dije: claro, imagínate, me imagino retro. Pero en arcade, el dominio de Shinobi. No, en arcade, el clásico era Shinobi, que después le seguía el espíritu del sucesor, que es el Outdancer. No, del perrito, era espectacular el Outdancer. Fueron versionados a 8 y 16. En Ninja Gaiden en Family Game logró. A ver, fue el primer juego que instaló las cinemáticas. Sí. ¿No? Con el famoso Techno Theater y demás. ¿El Ken Seiden lo ubican? El Ken Seiden es un juego para Master System. Mirá, ese no lo conozco. Guido Colauti dice, sí, lo mencioné y no me dieron bola. No, bueno, no te leímos, tranquilo. Ninja Kun, dice Figueroa. Ninja Kun es chiquitito. Ninja Kun es rojo de Family Game. Buenísimo. Igual lo boludo, la memoria que tiene usted dos. Son dos hijos de puta. aguante a Yabusa, loco, dice acá. Shadow Dancer, lo pero que Master System. Esto ya es Master System. Sí, estamos yendo de a poquito. Acá metieron Samurai Shadow. Y obviamente, el icono de Fighting Games. Después, claro, no, digo, acá lo tenemos. Sí, obviamente, sí. Porque es el icono de Fighting Games. O sea, pero yo cuando me dijeron Samurai Shadow dije, ok, pero es de pelea, ustedes lo meten. Bien, pero es un juego, estamos hablando de temática. Temática, claro, lo mencionamos. Neo Geo, como sí. Dice... Hasta acá la primera palabra Samurai más famosa, claro, en videojuegos es Samurai Showdown. Claro, tal cual. Bueno, Dani Belvedere... ¿Está Dani, no? No está acá, pero siempre dice que Neo Geo para él es la Play 8 de ahora. Que en el momento que salió. Claro, la consola Neo Geo es una bomba. Es una máquina espectacular que era tener el arcade en tu casa directo. Directo. Es el mismo juego, Juego, por eso era muy cara y los cartuchos eran carísimos. $1,500 de la actualidad saldría. Sí. Yo te lo digo por la época, lo vi comprar delante mío. Yo era chiquitito y fui a comprar un Mortal Kombat para Genesis. Y al lado mío había un flaco que decía, ¿tenés el Fatal Fury 2 para Neo Geo? No. Y $400 pagó. ¿Sí? Y yo lo vi con la cara tipo... La nieta contra el vidrio. El Fatal Fury 2. ¿Viste? Porque yo jugaba en el arcade Fatal Fury 2 y echaba el cartucho gigante y se lo llevó el chabón y tipo me quedé como $400. Eran cartuchos así. Así, grandotes, gigantes. Porque era directamente la placa arcade. ¡Qué locura! Directamente. O sea, vos, es más, existen adaptadores para poder jugar a la placa de arcade en tu consola y viceversa. Exacto. Pero bueno, es una locura. Era una máquina carísima. Era un lujo el que la tenía. Yo no vi nadie en Argentina que la tuviera. Nadie. Era una Play 8 con muchos juegos. De dos géneros. Sí, de pelea y de... Claro, el tema es que... El juego de un solo juego de RPG, que justamente es el Samurai Showdown de RPG, que tengo entendido que... Para ya Neo para Geo PlayStation, PlayStation también está. ¿PlayStation no está el Samurai Showdown? Sí, yo me acuerdo que sí. Si no, vea que... Pero yo me acuerdo que sí. Estoy confundiendo con el cofre RPG. Sí. Bueno, hay un cofre RPG también, por eso. Quizá me estoy confundiendo, pero yo me acuerdo que sí, ¿eh? Samurai Showdown. Ahí me hiciste la duda, sí, Lale, porque me confundo con el cofre. Pero más allá de eso, había que nombrarlo por una cuestión de diferente de fighting. Ha caído, dice que la Neo Geo la tenía solamente el nieto del señor Burns. Tal cual. Sí, bueno, ponerle. Sí. Sí, había gente, 16 bits y un dominio en total de Ninja Gaiden y Shinobi. Quizás Shinobi los arcades, Ninja Gaiden las consolas. En Super igual Nintendo, en Ninja Gaiden. Está el Trilogy, pero es una pierde es como el Super Mario All-Star. Entonces, Mega Drive lo gana Shinobi. Es que no hay un Shinobi. Sí, el Shinobi 3 es espectacular. Shinobi 3. Pero estamos hablando, ese Shinobi 3 es espectacular. Pero eso ya queda ahí un poco. Hay un juego de Samurai, para Super Nintendo, se llama First Samurai. Que no es muy bueno para Super Nintendo. Y el Hagane. Pero el Hagane es un samurái futurístico. Okay. Es cyberpunk. Es cyberpunk. Hagane es espectacular. Okay. Hagane es bueno, cyberpunk. Chabón. Sí, es muy dejamos. Fuera de la lista dejamos millones. Hay como una introducción hasta que los juegos de ninja pasan a ser para adultos, que se parecen a aquellas películas de sábado de superación. Que para mí. En relación a los videojuegos que podían ahora, ¿no? La mina, o sea, como en la misma mano que había levantado el Winning Eleven respecto a los juegos de fútbol, el Gran Turismo respecto a los juegos de autos, el Tekken también en juegos de pelea, Resident Evil y Tomb Raider a la cabeza,
Tenchu ocupa lo que eran Ninja Gaiden y Shinobi. Me pongo de pie. Me pongo de pie porque nombraron Tenchu. Así que disculpa. Acá está como dividido, ¿viste? Está como los que no les gusta el Tenchu. ¿Lo odias o lo amas? No, es yo no lo medio odio. Raro. Es un juegazo. No lo odiamos. A ver. Mira, con cara de culo. Me miró con cara de ojete. Ya te lo expliqué antes. Hay mucha discusión hay una al respecto liga de cuestiones. De juegos A y hay una liga de juegos que vienen atrás. No, Tenchu. A ver, Tenchu es enorme. Es un juego que si querés, hasta incluso te podemos nombrar con Emilio el histórico puntaje de los Tenchu que no superan. Yo creo que se divide en no dos. Ninguno llega a 9 puntos. Ninguno. No, 9 no tiene ninguno. Pero los primeros obvio, pueden no pasar llegan. A 80. Para mí el 2 podría. Para mí el 2 podría. Si te acordás que en el ranking ninguno... No. A ver, chicos, está dividido en dos los gamers. Está el que te gusta porque te da nostalgia, porque lo jugaste. Claro, ustedes lo jugaron en otra edad diferente a la nuestra. Claro, vos pensás que para el Tenchu nosotros estábamos ya tipo... Este juego no. A ver, yo tenía, no sé, como mucho tendría 8 años, o sea, 10, ponele como mucho cuando lo jugué. O sea, yo escucho el ruidito del agua y de la hojotita que caminaba del Tenchu, ya me da nostalgia, imagínate. Muy o sea, superior, claro, lo que era para los que no lo conocen, que no creo que haya nadie que le gusten los jueguitos. Acá lo el chat explotó claro, con Tenchu, ¿eh? Por sí. eso. El chat explotó con Tenchu. Yo los entiendo, son juegos populares. ¿Sí? Son juegos populares, pero entiendan que, bueno, si hay que hacer un análisis... Para mí Tenchu 2 es de mis juegos preferidos. Es de lo que es la historia del Tenchu, es el que tenés que jugar primero. Si primero sí. juegas el 2, el 1, el 3 y el 4. El tema del sigilo, como marcás, es como la clave. Porque yo, el año 98, lo recuerdo por meses, ¿no? Entonces, igual, ojo, porque el 2 es del 2000, el 1 es del 98. El 1, que es del 98... Sí. Cuando te explican cómo se juega, es casi las primeras veces que te dicen, vos tenés que llegar y no hacer ruido. Claro, es sigilo. Cuando puro. No hay sigilo prácticamente en Mega Drive. Y yo no había visto tampoco, chico. Salvo un poquito en GoldenEye, que tampoco es un juego de sigilo, y aparte es primera persona. No, pero persona, tiene parte de sigilo. Tiene. Uh-huh. Entonces yo había visto esto en GoldenEye, pero no de esa manera aplicado. Y ahí está la discusión, que este es el punto, a ver vos qué decís también al respecto, que es... Es verdad que en una discusión con un argentino de mi edad en aquella época te iba a decir que Tenchu inventa el sigilo porque Metal Gear sale en diciembre. Sí. Claro. Lo comparan mucho con pero Metal Gear Solid. Metal pero Metal Gear salió en junio en Japón y el claro. Tenchu salió en julio. Claro. Entonces gana Snake. Pero bueno. Vamos, Solid. Me parece que fue una es parte de la de, la, parte de la generación de adulta la generación, exacto, claro. sí ni hablar, Tenchu domina la Play 1 y no hay Ninja Gaiden, no hay, hay un Shinobi para Saturn, ¿qué puedes decir? No, el Shinobi de Saturn no fue la gran cosa. Pero tiene Shinobi videos X. FMV sí, con el chabón. Sí, pero esa cosa es como tipo que bueno. Yo dije chabón, que bueno sí, que está tremendo, ¿lo pero no. Jugar? Sí, pero no, no. ¿Qué es? ¿Plataforma 2D es también? Es un juego plataforma 2D, claro. Sí. No, no es gran cosa. Tenchu lo hizo Acquire, que son los que hicieron Shinobido y mucho más acá, Octopath Traveler. Sí, son los mismos, son ellos. Porque mucha gente te dice que lo hizo From Software, no, pero en realidad no. No, se confunden. Sí. Mira eso, porque o sea, pasó mucho de mano en mano. Exacto. Y en un momento From Software y Acquire eran de la misma familia, que ahora lo son de nuevo porque hace poquito volvieron a comprarse. Igual Ricky Mario es un crack, ¿eh? Ricky Mario es un crack. Ricky Mario crack. Y Aje, ¿no? Ayame, Ricky Mario y Tatsumaru en el 2. Tatsumaru un crack también. Pero chicos, andar por los techos, no. O sea, caerle de atrás al guacho tipo y matarlo. Después del Shadow Dancer a esto, el salto es enorme. No, y encima, encima lo que tenía este, que vos pasabas las misiones con Rikimaru o con Ayame. Si vos pasabas el juego con los dos, que te contaban la misma historia, pero de formas de vista desde ellos, recién cuando pasabas con los dos, desbloqueabas a Tatsumaru. Hoy sería un DLC, hoy sería pago. Sí. Desbloqueabas a Tatsumaru. Y sí, obvio. Sí, verdad. Desbloqueas a Tatsumaru y jugabas la parte, toda la parte que no habías visto con Tatsumaru, que era el malo. Increíble. No, y además ibas desbloqueando cosas, o sea, eras el gran maestro, nada, tenías un millón de cosas. Y podías, respeto a las opiniones de todos. Y perdón. Y encima podías crear niveles. Un juego de ninjas o de samurái de Nintendo 64. No. Mystical Ninja, nada más que no cuenta. Mystical Ninja es un juego de parodia, no. No hay. No hay uno serio, no hay. No, porque tampoco esa generación se vio más allá del Tenchu, de Ninja y Samurai no se tan representada. No, porque cayó Shinobi, no hay Ninja Gaiden. Ahora, en la era siguiente, lo es la era tenés, de gloria. Te voy a nombrar uno de un samurái chiquitito que es muy lindo para PlayStation 1, que es el Musashi.
Ay, Brave Fencer Musashi. Qué bonito, Musashi. Pero yo se lo pongo mano a mano con el Mystical Ninja. Claro, pero es un. Porque es súper deforme. ¿Jugaste al Musashi? No, hermoso jugaste, juego. Te va a encantar. No, son más chicos. Pero puede jugar igual. Sí, está bien, pero. Pero no qué raro. Que, pero PlayStation 1 es un juego de Square. Por eso que es raro que no lo conozcas. Es un action RPG. Action RPG. De un inicio. Por eso no lo jugué. 3D, pero no, está es bueno, hermoso. ¿No? Está sí. Bueno. Debe ser por eso que no lo jugué. Bushido Blade, ¿qué hacemos? El Bushido Blade. Está bien, es un juego de combate. Está bien, pero mencionamos a Samurai Showdown. Sí, había que mencionar. La siguiente generación hacía más. Pará, había uno más, me parece, que era el de, que no sé si The Way of the Ninja, Way of Samurai, The Way of Samurai. Play 2 ya, es Play 2, ¿no? Si no vido Way of the Ninja. Sí, sí, sí. Está ese, pero también hay dos Tenchus, el regreso de Shinobi, mala calidad, pero vuelve, y Ninja Gaiden se va a la Xbox y la rompe. Sí. No, bueno, ahí sí la rompe. La rompe. Ahí sí ahí la rompe. La Play 2 la gana. Ahí la gana Ninja Gaiden. Ahí la Ninja Gaiden. La sexta generación no, la gana Ninja Gaiden. Es ¿acá cuál pusiste, John? Porque ¿lo jugaste vos, Stephanie, los Tenchu? Él es el de World Samurai, ahí está, sí. Nos salteamos bueno, a Onimusha, me parece. No, Onimusha está en Play 2. Onimusha Play 2. Claro, sí, sí, no, no, pero digo acá en los videos. Ah, bueno, pero no pasa nada. Este es Way of the Samurai. Sí, esto es de World Samurai. La gente acompaña. Obvio. Acá está explotado el chat, ¿eh? A ver. Con los juegos de. Y sí, de el bueno, Tenchu, bueno, toda la gente popular. Que el no, no. Juegas el Tenchu, loco. ¿Qué juegas el Tenchu, loco? Tenchu, ¿viste? Con las agarras se ponen como. Qué barbaridad, como se ponen con Elden Ring, así. Play 2 diría que fue el momento de los juegos de Ninja. Para mí es el que tiene mayor cantidad. Sí. Porque Shinobi vuelve. Le va mal, pero vuelve. Es cualquier cosa Shinobi Play 2. Lo compré, lo jugué a propósito. El Shinobido es bueno, yo no sé si no es el mejor. Es bien de ninja, es el Shinobido. ¿Y que sabes de quién lo hace? Esta gente. Los de Tenchu. El Tenchu de la Play 2, que Stephanie sabe mejor. Uno es remake, ¿no es cierto? El Wrath of Heaven es remake de ¿cuál del uno? No sé. Y después está el Fatal Shadows, que el es Fatal muy Shadow oscuro. Es muy gore. A mí me encanta Fatal Shadows. Pero fue lo que pasa es que fue el primer juego que me compré con Play 2. Ah, entonces. Hay un tema de nostalgia, lo vamos. Yo me acuerdo una oscuridad, tío, que no se ve nada, loco. Pero no, igual Shinobi, o sea, estaba buena la historia. Bueno, a mí yo soy muy fan como de la historia de los juegos, ¿no? Era el que como que perdía la memoria y vos a medida que ibas avanzando ibas agarrando como un cada señor feudal con el que tenías que pelear. ¿Qué? ¿En Fatal Shadows decís? Jugás con Ayami y con Ring. Claro, y tipo después como que ibas recuperando pedazos de tu memoria. Okay. Tipo, era... Pero en líneas generales Tenchu bajó un puntito respecto del Play 1. Sí, puede ser. Y sube Ninja Gaiden. Lo mismo, ninguno alcanza el 8. Vuelvo a decir lo mismo. No. Hay una cuestión. Pero que no son malos puntajes. No. El Ninja Gaiden no, sí pasa los 80. Ninja Gaiden es uno de los mejores juegos de acción hack and slash de la generación. Y cuando la sale. La tapada con el God of War, digamos. Y cuando sale Onimusha en 2001, que era todo. Hablaban de Resident Evil de Ninja. Es que es eso. De Samurai, perdón. Lo que intenta Capcom con el Onimusha es trasladar la mecánica de un Resident a un juego de Samurai, lo cual. Tiene la en vez de ser zombies, es más que nada con defender espíritus, demonios. Y todo eso, sí. Exacto, hay como un pueblo endemoniado, entonces una maldición cae yo ahí y vos tenés que hacer todo lo que tiene en que ver. En esa época hacían el Resident Evil con dinosaurios, claro, el Resident Evil con zombies. Claro, estaba. Después salió bueno Resident Evil 4, Juan. Claro. Y ahí salvó todo, pero bueno. Por eso te digo que había que cambiarlo. Pero claro, son tres los que tienen esa mecánica, el 4 ya hace más combate. Y ¿Tienen escenarios pre-renderizados o fijos? No, tiene escenarios. No son código Verónica. No son, son como el código Verónica, pero tienen la cámara fija. Fija. La cámara es fija para mantener la mecánica de los Resident. Y el combate de esas cámaras y el combate, fijas. ¿Cómo está? El combate es bastante duro. Sí. Es difícil por esa razón. Porque aparte, vos te manejás como la famosa control tipo tanque, ¿no? Como los Resident, que vas para así, girás en el eje. Entonces te complicás un poco. Pero está bueno. ¿Qué cosa que no extraño el control tanque? No, yo lo odiaba. Lo que pasa es que bueno. Es como extrañar tener ortodoncia. En esa época te acostumbrabas, pero yo lo digo. Tener ortodoncia, yo nada. Te acostumbras todo al revés, tipo. Claro, sí, te acostumbras. Pero bueno, es un Battle City. Ahora, a lo que voy es que, nada, estuvo bien para el momento. Hubo un remaster de Onimusha para... No hace mucho para las consolas actuales. Sí, pero pasó así como un collection, digamos, una cosa muy así que. Sin pena ni gloria. Que a mí me gustaría que Capcom haga como un Onimusha 5, como una cosa así. En el 3 tenían al actor francés. Sí, a Jean Reno. Jean Reno. Porque, pará, en cada Onimusha es un actor. Claro. Porque lo que quería también
Capcom era traer un poco a los actores de los de Japón, un poco llegar a lo que tiene que ver con las películas de samurai. ¿No hay ninguna en Emulation Play 3? No. Yo no ¿cómo puede ser? No, saltó. Capcom lo dejó de lado. Pero hace poco hubo un remaster, un colección porque remaster. Yakuza porque Yakuza no es Onimusha. No, Yakuza no es Onimusha. Entonces, no. Qué raro, porque no. Este Yakuza tiene una versión Elijin de tipo samurai de la época feudal. Salió hace Laika Dragon. Sí, Elijin, claro. Elijin. Ah, no me gustan los Yakuza a mí. Alec, alguien en el chat te va a decir, te doy una clase de Yakuza. Jugó todos. No, pero es que yo no digo que sean malos. No, la gente no le gusta. Obviamente, sí. La gente me dice, jugá tal. Bueno. Hablan mucho. Pero bueno, sacando entonces, eso... Entonces la Play 2 Ninja Gaiden, digamos, se destaca más en el Xbox. En Xbox se destaca, sí, como juego de... Kenshi, le piden que mencionemos el Kenshi. ¿Kenshi o Genji? Kenshi, para PlayStation 2. Genji yo tengo. Genji. Sí, que lo hace Sony Computer, hace una... Había como una cuestión ahí de hacer juegos tipo de ese estilo. Acá dice que... Es la mejor etapa esta, Play 2. Terminé ayer el Ijin en PlayStation 5, dice. Ahí está, sí, claro, estamos hablando de Play 4 también. Pero después en Play 2, no, después ya no tenés. Son muchos más. El Seven Samurai también tenés, y después tenés los que son juegos de Musou, pero que son en la época de Samurai, porque tenés los chinos y los Samurai, dependiendo. Los Destiny Warriors son en China. Pero después están la versión de Samurai Warriors, que son los de versión de Musou en lo que es Japón. Ahí va. Bien. ¿Se entiende? Sí. Level 15 lo conoce de Capcom. Es de Capcom, es un Musou también. A mí me gustaba Shinobido. Pero bueno, evidentemente. Sí. Es bueno, el Shinobido Warriors de Ninja debe ser el mejor de PlayStation 2. Sí. Y es porque evidentemente me gusta la gente a cual. Y se ve mejor que Tenchu. Sí, y bueno, pero ya es Play 2. Pero Tenchu de Play 2. Sí, sí, tenés razón, claro. El Tenchu de Play 2, Tenchu, es verdad. En el 4 sí. Ahora, en la siguiente generación, así avanzamos un poco. Avanzamos, sí. Se caen todos. Todos. Sí, o sea, Tenchu sale en la Xbox 360 en forma exclusiva, se equivocan, arruinó prácticamente la franquicia, Tenchu Z. Mm. Tenchu en Wii, que también está en PSP, es el Shadow Assassins. Uy, a mí me gustó, loco, no seas malo. Para mí tiene sus 70. Yo creo que lo guardé acá en mi cuaderno. Yo te digo, para mí está bien. No te olvides que con el Wiimote el tema del sigilo es distinto, porque yo, o sea, pasás de una sombra a la otra, viste, tira estrellitas ninja, es combate flojón. Sí, es combate flojón. No puedes llevar la espada, por eso el Skyward Sword es el Skyward Sword. Aparece un gráfico del Wiimote, como que la espada, y vos tenés que encastrarlo en el coso, viste, un juego de encastre, y si no haces a tiempo, perdés. Difícil, porque los japoneses están avivados de todo lo que haces, entonces cada vez que te mueves perdés, pero yo no tenía nada que hacer en el local y lo terminé. Claro, el único Tenchu que yo terminé finalmente. No hay Shinobido en PlayStation 3, que yo recuerde, no hay Genji. No, Play 3 Play 3 puede tener un Shinobido, ahora sé que no me quiero confundir. Ninja Gaiden pasa a PlayStation 3 con Ninja Gaiden Sigma. Sí. Y estoy pensando si hay algo más, porque después abruptamente, o sea, lo que hay es que Ninja Gaiden pasa, pero Shinobi no viene más. Tenchu cae a pedazos. ¿Sí? Ninja Gaiden se transformó en un juego de acción más que de ninja, otra cosa. Y no hay. Y de repente en la era Play 4 hubo un resurgir de los juegos de ninja. De hecho, tenemos un GOTY de un juego bastante ninjitsu, ¿no? Que como el Sekiro. Sí. Y nominado juego del año, el Ghost of Tsushima, que ese es Super Igual Samurai. Hecho por americanos. Te voy a hacer un paréntesis ahí de un juego para Wii que también es hecho de la época. ¿El Mini Ninjas? El Muramasa. Ah, sí. Es un juegazo. Muramasa es muy bueno. Es 2D, muy bueno. Pero es. En Wii en Vita estuvo. Claro, sí. Pero primero fue en Wii. Primero fue en Wii. Bellísimo. Hermoso. Sí. Muramasa de Demon Blade. El Muramasa, creo que sí bajé. Y el Mini Ninjas es un lindo jueguito. Y también podríamos contar al Red Steel 2, pero eso es cualquier cosa porque son una mezcla. No, es un Western Ninja. Western Ninja con su tinta española. Ahí está Muramasa. Hombre, el Clan Kusharagi quiere matarte. Qué porquería, lo quería matar todo. Acá me pregunta, este es hermoso. Cristian pregunta si Metal Gear Rising cuenta. Para mí no. ¿Metal Gear Rising? Sí. No. Para mí no. Acá dicen PlayStation 3 tenés Ninja Hero, ¿puede ser? Sí, Ninja Hero. Metal. Sí, pero eso es como Ninja Hero, creo que es casi indie, ¿no? Tenemos un indie también, Mark of the Ninja, que era muy bueno, de los creadores de Shank. 99 Nights, esos son Musou. 99 Noches, ese.
Night Song 99 Escalas. Claro, mira, acá justo Tomás dice el Mark of the Ninja. Sí, Mark of the Ninja es un juegazo, coincido. The Messenger dice, The Messenger podría haber estado. Claro, es el indie que hace honor a los Ninja Gaiden y claro, a los juegos clásicos de. Gran de juego Ninja, de Messenger. El Messenger, sí, que encima va pasando, va cambiando de gráfico. Arrancan 8 bits y pasa a 16 bits el juego. Ese, ah, ¿sí? Sí, hace fiesta. Como esa evolucioncita, sí. Qué bueno. Hermoso de Messenger. Uh-huh. Que también está a 2 mangos en el store de Xbox. Ah, bueno, hoy lo compré todo. 2 mangos, pero 2 mangos. Vamos a comprarlo hoy porque si no... Hay uno que se saltearon mexicano. De la era Xbox, la primera Xbox, que es Warriors Orochi. Warriors Orochi. Yo ese no lo conocía. ¿No lo conocías? No, yo no conocía a Warriors Orochi. Pero acabo de nombrar los juegos así tipo Musou. Acción, Musou, claro. y tiene esa onda. Okay. Igual son un montón. Son un montón. Igual en la era Play 3 nadie reclamó el trono del ninja y del samurái. No, es verdad. Es como que al caer Tenchu y viste quedó Ninja Gaiden Sigma con nada y le alcanza para volver a ganar. Si se quiere hacer referencia. Referencia, porque antes era Shinobi Ninja, una era Shinobi Ninja Gaiden, una era Tenchu. Una tendencia. Y después, hoy estamos viviendo ahora la era Sekiro y Ghost of Tsushima. Volvió la tendencia ahora. Katana Zero, dicen acá. Katana Zero es un juegazo también. Sí. ¿Lo jugaste Katana Zero? No. También es uno de los que compré el otro día por 2 mangos. Ok. Pero espectacular Katana Zero. Este es Warriors, ¿no? Ese es el Warriors. Sí, Warriors Orochi. Era el Rey Serpiente. Muy falopa para mi gusto este. Es estilo de juego. Como el viejo del mosquito, ¿lo vieron? A los japoneses les encanta. Yo los puedo jugar un rato y después me aburro. Igual tiene algo que. Porque a mí me sacaron la leyenda de Zelda. Lo jugué, lo pasé todo, pero también un punto que estoy cansado de hacer siempre lo mismo. Estoy cansado de hacer. Es muy repetitivo, las misiones son muy densas. Es rebuscado, pero hay gente que le encanta y juega todos los días y con el constante de jugar va pasando todo. Juega todos los días. ¿A cuál? Al de Hyrule Warriors. Claro. Tiene 160, 170 horas. Y bueno, juega de vuelta, lo juega de vuelta, lo termina en hard. Le gusta matarlos a todos, no sé qué es lo que quiere. Está bien, quiere eso, quiere matarlos a todos. Claro, golpear a mucha gente. Bueno, quiere terminar el quilombo que hay en la brecha del tiempo y el espacio que creaba el rey. Y acá que te... Ya tenemos el Ghost of Tsushima, que es cosa seria. Saltamos ya de... Ya nos fuimos a la Play 4. Es que ya estamos... Es que este, a mí... Cuando lo anunciaron y lo empezaron a mostrar, yo le tenía unas ganas, pero impresionantes. Encima Sucker Punch, que es un buen estudio. El resultado final de Ghost of Tsushima a mí no me llenó. No sé qué les pasó a ustedes. Es un muy buen juego. Sí. Lo que ocurre es que a veces está sobrevalorado. Le ponen más puntos de los que lleva. Coincido. Sí, el juego podría claramente no haber sido nominado Juego del Año. 2020. Sí, no pasaba nada. Ahora, en 2020, en el medio de la cuarentena, yo me gustó. Ahora, eso que estamos en pantalla es la mejor parte del juego, que son los pétalos. Es eso. Es un Assassin's Creed con un samurái. O sea, te mira desde arriba así también, tipo Assassin's Creed. Igualito. Pero, y aparte que resta la parte del sigilo, porque vos decís, sí, tiene sigilo. Pero entonces vos llegás, ponele, y tenés que llegar a esas casitas y ves que están los soldados, ¿viste? Y vos llegás y mirás de arriba. Entonces te paras ahí y te dice, bueno, ahora lo que tengo que hacer es golpear este coso con fuego, así prender fuego acá. Te va guiando, y todo, o sea, y te dice, todo entonces yo qué hago. Claro, bueno, después tiene el sigilo que está la inteligencia artificial marcada de tal manera que no te ven los japoneses y los haces pelota todo. Tiene un sistema de misiones paralelas como sería el Witcher 3 y ahí te das cuenta, bueno, ¿por qué el Witcher 3 es el Witcher 3? Bien. Porque se quedan sin historia. Él tiene una amiga, una japonesita joven, una señora japonesa mayor y un amigo. Entonces la japonesa mayor le dice, no sabés lo que pasó acá, tengo una misión secundaria, vinieron los malos y me rompieron todo el pueblo. ¿Quién fue, señora? Yo te quiero mucho, ¿tá? Entonces vas y le matás el pueblo, listo. A los 5 minutos dice, no sabés lo que pasó, y se vinieron otros malos y me rompieron el puerto de vuelta. Claro, te va mandando, sí, está. Y yo decía, vieja otra vez, también la rompo el pueblo. Ya está, ¿viste? Ya saltó. Y es lo mismo con la otra china y con el chino, entonces vos vas. Es muy repetitivo. Se quedan sin qué hacer. La historia es previsible desde el primer momento, te muestran en el primer momento que va a ser el malo y efectivamente es el malo. Bien. Te muestran tu tío, pero tu tío es bueno, pero hace así, entonces seguramente al final me va a cagar, al final te caga. Entonces, viste, es como, y cuando terminan los créditos, o sea, no hay un nombre japonés. Bueno. Y no. No. Son todos gringos. Sí. Pero el culón no.
Pero el volante hecho por japonés. Y el Sekiro también. Y claro. Bueno, pero este se pone como que qué bien representado. No. Mucha discusión. No sé, ¿vos jugaste de Ghost of Tsushima? No lo jugué todavía completo. Lo voy a jugar porque está para... Va a salir ahora para PC. No, ya está. Va a salir. ¿No? Ya. Semanas. No tengo idea. Sí, semanas. Es un buen juego. Mirá que yo lo terminé de cuarentena y lo extrañaba. Pero lo han jugado y yo no me lo han recomendado. Diré, no lo jugué porque llegué el otro. ¿En cuarentena? A mí me gusta el Sekiro. Cuando no tenés nada, entonces era como que tipo, 87 puntos tiene para mí. Sí. ¿Por qué haces así? No, porque Sekiro no tiene nada que ver. Pero estamos hablando, hablando de la temática. Ah, ok. No. Dice porque es superior, te está diciendo. Que no, Sekiro le pasa a varios cuerpos. Entendí que te dijeron si te gustó Sekiro y dije no tiene nada que ver, pero sí con la exigencia de tipo de, con los juegos en sí como soy. El Sekiro es un buen juego, para mí estuvo perfecto el GOTY. Llega a Sekiro. Y claro, no llega, entonces a eso voy, a eso iba. Él me entiende. Él me entiende cuando me digo. Ya te voy entendiendo, loco, ya te voy entendiendo. Entendió también, te hace así como que tiene varios cuerpos el Sekiro. No, como diciendo que no tiene nada que ver la comparación quizás. No, te quiso decir como que Sekiro es varias veces mejor. Acá la gente Sekiro le encanta, ¿eh? El Sekiro es otra cosa. Sekiro es espectacular. Espectacular. Acá los juegos dicen ahí. Y Marcelo habla de... estuve de acuerdo con un GOTY cuando, cuando lo vi, dije ese Sekiro. Para mí, ese año me hubiese gustado Death Stranding. No lo estaba, a mí me gusta el Death Stranding. Me gusta el Death Stranding. Me encanta, te digo que me encanta. Pero sabía que no tenía... tenía ciertas cuestiones que hizo que el juego no sea... No cierre... El Death Stranding no cierre para que para sea un juego... Para campeón, no. Para campeón. Claro, a mí me gustaron mucho Death Stranding y Control. A los tres de ese año, me acuerdo, los jugué todos completos antes del GOTY, que tanto el Sekiro, el Control y el Death Stranding. Control para perfectamente. Mí... El Control le faltaba algo más también. A mí me pareció increíble. Me pareció increíble, pero tiene unas cuestiones de que es insípido por momentos, hay una cuestión direccional. O sea, cuando decíamos al GOTY ya no hablamos de si está bien hecho. No, obvio. Ya hablamos de ese detalles, plus, que sí, detalle. Obvio, entonces, sí. Claro, a esos juegos faltan detalles, al Sekiro no le faltó detalles. Eso es lo que yo pienso. Pero bueno, no vayamos a hablar de eso ahora. No, bueno, pero ganó la era. Ganó la era, Play 4, sí. Y a partir de ahí, vos fíjate que a partir de ahí arranca toda esta tendencia. Bueno, acá piden Neo. Neo, justamente hablando de es de la misma gente. Claro, de la misma gente del Ronin. Uh-huh. Pero es mucho más soul-like el Neo. Sí, mucho más contra, y es un long. Y es como que este Ronin, por lo que yo pude ver, que ustedes tuvieron la dicha de jugarlo. Es un poco más accesible lo que quisieron hacer con respecto al Neo y lo que venían haciendo, ¿no? Igual se pierde, ¿eh? Igual sí, se pierde, pero me refiero más fácil en el sentido. Igual se pierde, pero mucho más accesible. Y lo hicieron más parecido a un Assassin que a un Neo, obviamente, el juego. Sí. Tiene cosas del Assassin's Creed. Todo. Todo, acá, la estructura, claro. Nicolás Labró pregunta. Es la aventura general. Ojo que le puede pasar lo mismo a Final Fantasy VII. River. Estos son gameplays que saqué en casa, ¿eh? Que saqué en casa. Lo junté todos y son 14 minutos en total de gameplay. Muy bien. Por mí, andame echándolo después cuando quieras. Pero está el juego está muy bien. Sí. Ya vamos a meterlo en Rise of the Ronin. Sí, la Play 4 es precioso. Lo que pasa es que es de Play 5. Cuando lo veo, no parece un juego de Play 5. Ni en pedo. No. Ni en pedo parece un juego de Play 5. Rise of the Ronin sale mañana en PlayStation 5. Es el nuevo exclusivo. Lo hizo Team Ninja, que son los que hicieron, por ejemplo, Neo, que recién lo nombrábamos. Lo estuvimos jugando, los dos que lo estuvimos jugando en la mesa fuimos Emilio y yo. Vos más que yo. Entiendo que vos más. No, vos más. Que yo más. Sí, sí. Lo afirman, sí. Lo afirma. Sí, sí, no, sí. No, sí. Vos más. Es un juego que, a mi gusto, es muy genérico. Muy genérico desde el planteamiento de sus características jugables. Vamos a hacerlo más fácil. Es el típico juego de mundo abierto con un montón de cositas para hacer en el mapa. Roleo. Millones de misiones secundarias escritas con los dientes que no llevan a ningún lado más que a hacer un poquito más de tiempo el juego. Y que pide a gritos constantemente: che, yo no era un mundo abierto, me hiciste abierto al pedo. Esa es mi sensación constante. Esto de, cuando ya hice dos o tres veces de ir al punto A, al punto B en caballo, sí. A la tercera vez dije, no, bueno, uso el viaje rápido. Porque claro. No hay nada. O sea, hay y no hay. ¿A qué me refiero con que no hay nada?
hay cosas para hacer, te cruzas a gente, pero son todas cosas ultra genéricas. Al, me están atacando, ayúdame, pa, 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 listo, chavo. Gracias, y muchas gracias. A todo eso, para hablarte un poco de diseño, ¿qué tipo de recompensas te da hacer todo eso? ¿Vale la pena? No vale del todo la pena, porque sí te van dando cosas, típico juego de Team Ninja que tiene montones de cositas que te van dando para ir mejorando el personaje, una espadita mejor, un atuendito mejor, pero es algo que después vas a conseguir también en las misiones principales. No es que no lo vayas a conseguir. El juego se ve lindo, se está bien, pero no se ve PlayStation 5. A mí me llama muy poderosamente la atención. PlayStation 5 para lo que da esta empresa. Porque si vos lo comparas con el Wulong del año pasado para Play 4, al Wulong le gana. Lo que no le gana es el Tsushima. No, no puede ser que no. Y si llega a ser Naughty Dog un juego de ninja, pero no, entonces acá. Claro, entonces esto es, viste, son Koei Tecmo. Ellos, y tratando de occidentalizarse. Igual, Por eso digo que lo más importante es las computadoras con el combate. Pero si yo lo vi muy repetitivo, lo vi muy que tipo, estoy viendo un combate de hace 3 años de un juego de Team Ninja. No, y se quieren parecer a algo occidental. Algo nuevo, o sea, porque el Wulong te abandona. Claro, bueno, el Wulong es japo, si japo. Claro, pero no voy a pasar eso. Yo no tengo nada nuevo en el juego en cuanto a lo que veo de ahí, sin jugarlo. ¿Es grande? ¿Tipo el mapa vos lo abrís? Como Fallout y tipo que es... No, el mapa no es muy grande y de hecho entre zona y zona grande hay tiempos de carga. Ah, bueno. Es que también me pareció muy extraño. A ver. ¿Tiempos de carga? Sí. Sí. A mí lo que me pareció muy... Eso no está aprovechando la Play 5. No, de ninguna manera. No, está aprovechando. De ninguna manera. Hicieron un port de un juego que en secreto... Que lo tenían en la 4. Sí, claramente. Sin duda. Claramente. Sí, te digo. Me llama poderosamente la atención que un exclusivo de PlayStation, que en general... Segunda línea, Juan. Sí, pero la vara de exclusivos está alta siempre. Sí. No estamos, ahí estamos de acuerdo. Segunda línea. Estamos re de acuerdo. Tercera línea. Tercera. Segunda línea es Days Gone. Claro. Esto es tercera línea. Tercera línea. Esto es tercera línea. Se comparte línea. Aparte. Por debajo de Days Gone, okay. Sí, sí. Sí. Days Gone. Mucho, te puedo decir. Y eso que a mí Days Gone no me gusta. Este juego está en 78, 79. Sí. ¿No llega a 80? No, ni en pedo llega a 80, no. De hecho, en los medios, hoy se liberó el embargo. Hoy había varios. Hoy ya se podían hacer análisis, vos lo podías, por eso lo estamos comentando acá. En todos los medios internacionales, en los occidentales, le están poniendo 8. Para mí son buenos porque son de PlayStation. Para mí es un 750, ponele. Podemos hablar en 750. Así se ve, tipo cuando este es el juego. Así se ve. Porque, claro. Tipo. Sí. Y las paredes son muy planas, ¿viste? Claro, vos hay cosas que vos lo podés haber visto en un. Esos pueblos en Tsushima está mejor hecho. De hecho, sí, sin dudas. Sí. De hecho, ¿ves? Yo me puse a pasear, feísima. mostré como que quería. El mundo abierto, tipo, sí. A mí me cumple igual. Lo que pasa es que vale 80 lucas. Lo cumple y cumple. Es que justamente, como no hay nada, se lo promociona como el gran exclusivo de este mes. Viene todo el marketing encima. Entonces hay como una expectativa más grande de lo que es. ¿No? Este juego, en otro año, en otro contexto, en otra agenda, con otro tipo de juegos, como el Wulong el año pasado. Cristian dice: qué grande Sargento Cabral enfrentando a un samurái. Claro, porque hay que recordarles que esto es cuando invade Estados Unidos. Exactamente. A Japón, ¿no? Para que entiendan por qué había un soldado occidental. Eso es un dato importante, perdón, que no estaba diciendo. El juego está ambientado en segunda mitad del siglo XIX, uh-huh, en Japón, o sea, no es Japón feudal, no es Gozo Tsushima. Es pasado eso. Esto es cuando Estados Unidos le estaba diciendo a Japón, che, abrí el comercio, porque Japón estaba completamente cerrado a lo internacional, abrí el comercio porque, nada, necesitamos comerciar con vos. Y ahí empieza el quilombo de alguna manera del juego de Rise of the Ronin, donde vos, el protagonista, que vos te podés elegir si sos una chica o un chico. No, ¿puedes crearlo? Lo puedes crear. Personaje? Sí, bien. Lo puedes crear. Pero vas con los dos. ¿No? Hasta cierto punto. Okay. Hasta cierto punto. Después vos tenés compañeros, amigos que te vas haciendo durante la aventura, y cuando es el momento. Esta es otra cosa muy rara de la mecánica de cómo se eligen las misiones. Cuando vas a una misión, te aparece una pantalla y te dice: bueno, ¿querés ir solo? ¿Hacerlo en cooperativo? Bla, bla, bla. Claro, porque puedes jugar cooperativo online. Sí, parece que sí. ¿Cambia? Yo no puedo jugar. Sí, pero eso lo dijeron, lo vi en un video jugando hasta 3. Exacto. O sea, dependiendo de que vos elijas, ¿cambia? Tipo Dino Crisis. Ponele, si elegís esto, te va con este, te va con el otro, haces esto. Sí, en parte sí. Porque pasa algo en un momento en el prólogo que te hacen elegir con quién te vas a quedar. Bien. De los dos que nombraba él, hay dos, sí, es verdad. Sí. Y algo en
en cerca del final algo cambia, sí. Bien. Pero no tienen el perfil de Rikimaru y allá. No se notan si personajes tan genericazos. Sí, recontra. Y el juego está un poco sostenido en el personaje. Mm. O sea, vos podés jugar un juego con un personaje a crear, como los Elder Scrolls. Y después está The Witcher. El tema es si vos agarrás y pones a un personaje del Elder Scrolls que no habla, que no hace nada, a protagonizar el Witcher. Claro. Y eso es lo que pareciera que se sienta acá. Es como que le falta, ¿viste? No, acá lo que están diciendo, un juego no es malo, Alec dice, un juego no es malo ni bueno por los gráficos. Estamos completamente de acuerdo. El problema de esto es que es un, te lo están vendiendo como exclusivo de Play 5. Que se supone que tiene que tener un nivelazo. Igual, ¿no? Igual no estamos hablando de los gráficos. Lo que pasa es que se están quejando del agua. Claro. Ya se están puteando entre ellos. Yo me quejo del agua. Esa playa es un desastre para esa playa. Estaba fuera de escala. No. O sea, no. Todo bien, para mí prioriza el combate. Yo voy a esperar el combate de un juego de Team Ninja. El combate está muy bien. El combate yo lo veo igual y lo veo una réplica de todo lo que viene haciendo. Si yo vengo jugando el Nioh 1, 2 y después juego a Bulón y después juego a este y decir, es lo mismo, loco. Véndame algo nuevo. Entonces, por eso es como que yo no le pongo fichas a este juego. A mí el combate me gustó, pero yo no juego Nioh. Entonces puede ser que ahí me lo esté perdiendo. El combate me gusta, tiene un tema de cubrir en determinado momento. Tenés que tener un timing por momento porque te hacen mierda. ¿Eh? Es difícil, es un juego difícil. Se nota mucho que es Ponja y que no es Sucker Punch. Es un juego de, ok, acá te vas a morir seguido. Bien. ¿Por qué? Porque no es el típico juego de, como dicen los españoles, machaca botones. Acá es... No, tenés que saber tocar. Acá justo estamos viendo pelea. Fíjate que cuando ellos tiran el rojo, si vos no lo frenás justo, te saca una bocha de vida. Y tenés una vida... Se te pone roja la pantalla cuando estás... Ay, cuando morís. Eso cuando morís. Barra de cansancio. Tenés barra de cansancio, o sea que si vos apretás ta, 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 ta para darle, te cansás... Se llama ki. Exactamente. Si te cansás... Quedás en pelota. Exacto. Claro. Vos le rompes el kill al enemigo y le puedes pegar bien para hacerlo mierda. Es sin duda lo mejor del juego el combate. Cumple. Sí. Lo que pasa es que está todo inventado. Eso es lo que se pasa. Se puede mejorar. El año pasado vimos Bulón, hace 3 años vimos Ghost of Tsushima. Hay una saturación. Hay una saturación. Bueno, eso es algo que quería hablar también. Es un exclusivo de PlayStation que está ambientado en Japón. Yo sé, no es Japón feudal, podemos discutirlo eso. Pero... habían hecho lo mismo cuando salió Days Gone. Cuando salió Days Gone, decís, ¿tenés otro exclusivo de la misma temática zombie? No es el mismo juego, no es pasillero como The Last of Us, es mundo abierto. Pero digo, es extraño que tengan exclusivos que se chocan. ¿No les parece a ustedes? Porque a mí se me hace raro. Si es exclusivo, si sale en la consola es otra cosa, pero exclusivo tenés dos de samuráis. Dos de zombies, que bueno, el dos de zombies ya murió, Days Gone. Bien muerto está para mí. Acá decían que si me metía con Days Gone se pudría, pero Days Gone para mí es un pésimo juego. A mí no me gusta. Es un pésimo juego para mí. ¿Ustedes qué opinan de esto? Porque es raro. No es raro, es una tendencia. El mercado se maneja así. Pero son exclusivos, es raro. Cuando yo a veces subo videitos, ¿viste? Yo igual este lo veo que va a ser temporal exclusivamente este juego. Este juego no va a ser exclusivo para siempre. A la PC va enseguida. Cuando uno sube videitos, ¿viste? De repente, entonces vos ya vas teniendo ahora, tenés noción de la repercusión del video. Ok. Entonces vos subís, hacer un video bueno, un video gracioso, o un video hablando de Call of Duty, porque el video de Call of Duty se va a ver más. Entonces, esto es lo que quieren, y dice, bueno, mira, podemos inventar algo, hacemos un juego de zombie. Podemos inventar algo, hacemos un juego de japonesito, claro. Así con la espada, con la espada, la con la gatana, y le pega acá. Así por su honor y todas esas cosas, y la gente lo compra. Y es así, porque está Sony ahí atrás. Eso es lo que pasa. Hay que recuperar un poco el espíritu de querer hacer juegos y tratar de contar una historia. Pero después, ¿para qué? ¿Viste? Viene Neil Druckmann, hace el juego y ahora dice que no quiere hacer más nada de tanto que lo bardearon al Last of Us. La gente de Witcher le había salido bien uno y después los bardearon Cyberbook. Bueno, pero la gente agarraron un montón. No pasa, por el, no pasa por el back y lo tengo, no me cuesta jugarlo. No, para mí no es un juegazo, pero tengo que probar el tercer. ¿Cuál? Mata porque me dice, siempre se olvida. El Cyberpunk yo lo tengo
preordenados un montón. Sí. Jugué día 1. Probé el parche 1, probé el parche 2. Ahora tengo que probar el nuevo parche que dicen que arregla todo. Pero no pasa Liberty por los bugs. No pasa por los bugs. El juego es insípido por todos lados. Y las historias están mal entrelazadas. ¿Cyberpunk? Sí, tiene un montón de cosas que están mal hecho. Sí. Y vos decís, ¿para qué hago esto si no vale la pena? ¿Para qué? El juego te propone cosas que no sirven para nada. Entonces, no, es como, está mal. Quisieron abarcar un montón para después no abarcar nada. Y se le fue un poquito las manos. Lo tengo que empezar de vuelta porque obviamente es como que ahora hicieron ese super parche y dije, bueno, y me cuesta agarrar el 6 porque digo, ¿dónde estoy parado? ¿Viste? Cuando te voy a arrancar de vuelta y a 6 ver qué onda, pero... Lo tengo que empezar de cero en Xbox. El juego es muy vacío en cuanto a lo que iban, aparte todo lo que mostraron vos pues quizás no recordás, pero iba a tener hasta un subte el juego y no lo tiene, una demo de 3 que tenía de todo el juego, tenía cosas para hacer. Cuando vos tenías que hackear al otro había un montón de opciones. Y de repente no era nada eso, o sea... Y como hay Watch Dogs, porque después se quedan cortos. Como, igual no quiero hablar de Cyberpunk, no tiene sentido. No, estamos hablando de los japoneses. Yo lo que digo es por qué eso que marca de que hacen juegos parecidos, porque funciona. Fue una tendencia. En Japón la gente se enloquece. Cuando Sekiro salió permeado, ahí ya marca eso también. Vos empezás que se reúnen y dicen, che... Bueno, de hecho, hagamos juegos de samurái. Sí, recién Emilio dijo, en Japón se enloquecen, Famitsu. Le puso un puntaje altísimo. Le pusieron un 9 o por ahí, sí. No lo pueden creer, es lo mejor que hay. No, hay que. Yo, a ver, Famitsu igual hace años que está media desbalanceada. Sí, Yo le tenía mucho cariño a Famitsu, pero en los últimos años está bastante raro. Cuando me enteré, me decepcionó bastante. Yo igual. ¿Cómo llega el puntaje de Famitsu? ¿Saben? ¿Cómo llega? ¿En qué sentido? Da 40 puntos. No, sí. Son 4 reviewers y hacen 10, 10, 10, 40. O sea, ¿entiende? Por 4 japonesitos lo que dicen. 4 japoneses. Pero lo que dice uno en otro editorial. Sí, es lo mismo. Editorial Game Monty hacía lo mismo, hacía 4 también en una época. Entonces el promedio de los 4. O sea, en vez de 40, si le dan los 4 reviews. Pero como que son los elegidos. Es lo que digan esos 4 japoneses de familia. Son los que trabajan en la revista. Como... Entiendo, pero una editorial puede tener varios periodistas. Tiene varios, no son 4 para todos los juegos. No son 4 patrones. No son los mismos 4 siempre. En Tony Game Monty pasaba lo mismo. Lo que me reventaba a mí de Tony Game Monty cuando ponía los 4 es que vos veías que, por ejemplo, yo te ponía a vos a hacer una review de un juego de RPG. Entonces, como vos, conocedor del género, vas a dar un puntaje justo. Lo ponía Juan, ¿no? Y Juan te decía, sí, yo juego RPG, me gustan bien los juegos, perfecto. Y agarraban y ponían, ponle que esté diciendo, yo no juego tanto RPG, yo me gusta más otro estilo de juego. Bueno, listo, perfecto. Y ponle que me ponían a mí, yo decía, yo juego todo de juego de deporte. Entonces vos veías el review y ponían 8, 8, 7, 5. Y vos decías, ¿qué juego favorito tiene? No, el Madden, es tremendo esos juegos. ¿Y qué vas a ver de RPG este pibe? Y te bajaba el promedio. Que se buscaba representar. Eso es lo que buscaba. La mayoría. Lo que buscaban era que. FIFA. Lo que buscaban era. Claro, lo que buscaban. No me gusta que hable mal de Call of Duty en este programa, Lo que buscaban ellos era que justamente el jugador de ese estilo de juegos vaya a ese chabón y digan, si a él no le gustó, que a mí me gustó lo mismo que a mí, no lo compro. Pero te bajaba el puntaje del juego en sí. Como que no era serio hacer eso. Después cambiaron. No, después cambiaron. Bueno, acá ya se pusieron a nombrar a gente que hace nuevas cosas como Lucas Pope. Lucas Pope, que es el de Retornos de Obra Dinn, Paper Please. Claro. Crack total, Lucas Pope. Pasa que estamos con japoneses. Trek to Yomi, habría que mencionar. Trek to Yomi, sí. Lindo jueguito Trek to Yomi. Es como si fuera un plataformas 2D jugando a la Bushido Blade. Porque en un movimiento te pueden matar. Sí. Y la apuesta es muy buena, tipo esas películas de sábado de superacción más viejas. Es de Coso, es una película tipo de Kurosawa. Que es el gran director de cine japonés, ¿no? Y lo que representa al ser un juego en blanco. El otro Akira. El otro Akira. Y lo que busca ese juego es representar, lo ves en blanco y negro y representa esas películas. Después el juego es durísimo, pero en lo que es el combate... Es durito. También pero vale 300 pesos. Que es. Pero está bien. Para lo que vale, está bien. Pero es lindo para mirarlo como arte, porque el juego representa una película en blanco y negro. Y lo representa bien. Con pero las mismas. Pensaba que iba a ser más igual. O no. Yo pensaba que iba a ser más lo que fue. Después hay un juego indie llamado Inkit de tinta. Sí. Que es todo, que esta temática es samurai, pero sin juego de puzzle. No sé si lo conoces, Juan. No conozco eso. Esto hecho como si fuera hecho con lápiz. Pero tenés que hacer puzzle. No lo conozco. Es un juego de ingenio. Mirá, y no, tenés no, que resolver. Es un juego de puzzle, pero el estilo de ingenio, tipo, no se imaginen un juego tipo Tetris. No. Ese estaba lindo. Hablo de los juegos que tenés que mover cajas y cosas para resolver una situación. Pero está hecho todo como si fuera un dibujo pintado hecho con líneas tinta de lápiz o birome. Un puzzle tipo, no sé. A ver. Es ingenio. Dino Crisis, cuando tenías que mover los containers. Uy, lo que te miraba, te lo.
Mirá. Bien. Por eso se llama Inkit, el tipo de tinta. Claro, tinta. ¿Ves que está hecho así? Y, la lapicera. Y, exacto, la lapicera, ahí está. Es un juego que si no te lo gusta. Conocía. Si te gusta el arte, me gusta el arte. Es como que está lindo cómo está hecho el dibujo, claro, toda la bolilla. Es como miércoles cruzo para allá. Claro, claro, bueno, es eso. Es un juego de ingenio. Me encantan. Me encanta. Che, para pasar bueno, el tiempo, estaría... para pasar el tiempo, tipo, debe valer dos mangos seguramente. Qué lindo que está. Qué lindo que está. Bueno, pero volviendo un toque a Rise of the Ronin. Otra cosa que me hizo muchísimo ruido, que yo sé que yo no es culpa de ellos, sino de la gente que hizo el doblaje en latino es un espanto. Yo no escucho doblajes en latino. Yo tampoco. Okay, si bueno, voy a poner un juego, trato ninguna. De buscar el original siempre, el idioma de los creadores. Siempre. Exactamente. Ya sea japonés, ya sea americano, creador europeo. Este era para jugar en japonés. Sí. Este es para jugar en japonés, yo lo puse en japonés y cambió rotundamente. Tsushima también se juega en japonés. Sí, sí. Aunque, si es aunque sea yankee. Sí, pero igual, ellos están, sí. Están hablando en japonés. Sí. El doblaje me pareció, pero malo. La Plague Tale, mucho Requiem no... se juega en francés. ¿Qué? A Plague Tale. Ok. En Francia. Ok. En Francia. Está bien, está bien. Te la tomo. Después, a ver qué. ¿Pero cómo es la traducción? ¿Es tipo Sábado de Superacción? Eso no es. Ojalá. No, no, es mala, mala, mala. Claro. O sea, mala, te saca, te saca. Ese es japonés. ¿Está en japonés? Ah, ahí ya lo había puesto en japonés. Bueno, bueno, ella está bien. Está perfecto. Sí. A ver, ¿lo tiene en latino? Esta es una de las secundarias que te podés ir sacando fotos. Tenés que como investigar determinadas cosas. ¿Saca fotos de japonés? Sí, saca fotos en 1858. Que se ponga a laburar de más grande máquina de fotos, que no labure más en ella, va a ser más plata. En ese tiempo las fotos hacían un ruido barro, hacían una luz tremenda, sí. Se explotaba. Bueno, pero acá te ponen un inventor, tipo como te habían puesto a Da Vinci en Assassin's Creed. Ese tipo de cuestiones de forzar mecánicas. Y sí, ¿no? Claro. Te pone el inventor y te dice, inventé una cámara chiquitita para la época, ¿no? Que la podías llevar, entonces vos tenés que ir a sacar fotos. Bueno, todos juegos a ver, parecen. Consulta de los combates para van, jugar. Venga. ¿Tiene patrones? Tipo, podés escapar, es tipo shooter que hasta que no lo matás no te puedes ir, podés seguir caminando, tipo bien mundo abierto, me chupo un huevo, no te mato, pero yo sigo la misión. O y depende, porque si estás dentro de misión, lo tenés que matar. Bien. Ahora, porque vi que en el gameplay como que corrías, viste, tipo como que si vos la esquivás la. Pero ahí la estoy en mundo abierto. Ah, bien. Ahí cuando bien, estás bien, en bien. El campo, ahí incluso les podés pegar desde arriba del caballo. Claro, por eso digo, tipo. Claro, tiene hasta opciones. Que te pegan y te tiran, ¿no? Bueno, obvio. A mí el combate sí. En Tsushima como me gustó un poquito más. A mí también, sí, sí. Sí, sí. Sí. Koei Tecmo son. Si no fuera por. ¿Cuál es el mejor juego de la historia de Koei Tecmo? Aparte del Tecmo World Cup y el Ninja Gaiden. Nioh. No, el Nioh está bueno, me diga que no, está Nioh buenísimo. Nioh. Sí, sí, está buenísimo. ¿De Dora Live? Pero Dora Live es un fighting game. Sí. Sí. Bueno, pero. Son los más conocidos que tienen ellos. Sí, no. 50 años tiene la empresa. Yo era bueno, chico, estaba un en Tecmo. Juegos igual, pero ahora no me puedo nombrar, pero me refiero a que el Nioh es yo para mí referente actual, actual. Es como THQ. No, sí, bueno, mitad depende. De tabla. No, poquito mitad de tabla. Más no, un poquito más. THQ es un desastre. THQ es un desastre. No me compares bueno, este tema con THQ. THQ por lo general es malo el juego de THQ casi siempre. Y por eso es raro que los hayan mandado a hacer un juego. Es que hace años que hacen juego. Pero sí. Uno ya sabe lo que va, ¿me entendés? Vas a ver un partido de gimnasia y dice, Jujuy, bueno, no sé. Eso es lo que te digo. Una cosa así, ¿viste? Entonces vos sabés lo que estás viendo. Por eso para eso no se ve tan mal en realidad. Es Play 5 según Koei Tecmo. Pasa que a mí me dio mucha pena cuando se fue Tagaki. Tagaki es el padre de Ninja Gaiden del moderno. Ninja Gaiden moderno y Tagaki. Al irse de Tecmo. Koei se fue y ahí perdí y un poco lo que hicieron con Metroid era. Te han prohibido la puerta de Nintendo. El problema de claro lo que hicieron con Metroid ahí no, es ahí no estaba malo, ahí. Pero es el peor no, Metroid se equivocaron bueno ves esa, hay una, es una empresa una rara es, tiene altos y bajos constantemente. Esos son japo zarpado en japo. Claro. Después, bueno, tenés toda la típica de que te encontrás la persona que te vende cosas. El buonero. El buonero, tal cual. Welcome. Claro, sí. Te vende katana. What are you buying? What are you selling? Ay, qué bien. Tenés el que te vende cosas en tipo mercado negro. Y tenés que la primera vez que yo vi eso fue en Castlevania 64. Sí.
Yo no recuerdo antes que Castlevania. Es que en realidad existían, pero los RPGs. Pero claro, pero el Resident es como el 4 de Resident, lo como que lo instala de una manera que no, queda Castlevania, ese. No, pero hablo de el Welcome Stranger, ya sabe la gente quién es. Lo instala de una manera que lo vuelve cualquiera masivo. De las frases de Resident Evil. Porque lo vuelve como parte fundamental de una estructura de juego, cosa que antes no era. Por eso lo que es el Resident Evil. Detrás de ti, imbécil. Claro. Venirás a morir. ¿Qué juegas? Podríamos estar toda la noche diciendo las frases tipo de... Aparte, las frases son en español, dichas por japoneses. Pero después escuché, vi un video, un tipo que hacía la voz de todos. Sí. Ah, mirá. O sea, sí, lo vi yo el video. ¿Vos también lo viste? Sí. O sea, que estaba en un fondo verde que parecía tu casa. Pero sí. te juro, hacía la voz de todos. Tipo, de los que están rezando con la capa roja, de los que lo pasan. Sadler. Ahí va, a ver. Ahí va. Sadler. Ay, Sadler. Agárrenlo. Agárrenlo. Detrás de ti. Ahí está. ¿Qué juegas? Allí están. Acá, Agustín Sala dice: THQ larga Titan Quest 2. Ojito, ¿eh? No, THQ no. No. Es una publisher que solamente hace juegos de franquicias. Sí. Claro. Hay que entender que no es que lo desarrolla los juegos THQ, es solamente publisher. Claro. Nada más. Pero donde pones sello la cago. No, compra franquicias para hacer negocio, nada más. Encontraron un japo que hablaba español y lo pusieron a hacer todo. Y bueno, chico. ¿Qué pasó? ¿Qué? Sí. ¿Con qué nervioso te ponía? No, te pone nervioso que te griten. Aparte que no es lo mismo que un doblaje. Ese es el original, lo que estás escuchando. No, es tremendo. No, dicen, miren, no está herido, tipo. Después está ahí un regreso del vendedor en el Duke, el gordo en el Resident Evil 8. Sí. Que te tira algunas cosas también. Tira algunas cositas. Te está cositas, buscando, Welcome Stranger. Te dice así. Era re argentino el guacho. Claro, te la tira para como referencia. ¿Qué querés, mamita? ¿Qué querés, mamita? ¿Qué te querés llevar para casa? ¿Cuánto te puedo cobrar? Para el bolsillo, el caballero y la cartera de la dama. Cerrando el running, Juan. Sí, dale. No, para ir cerrando, porque ustedes lo jugaron, para ir cerrando el análisis. Pregunte. Algo que quieran saber. O la gente del otro lado, que quieren saber del resto de Ronin que sale mañana en Play 5. Con respecto a las mecánicas, ¿no? Contaste que las misiones secundarias, contaste lo del combate, recién hablaste del doblaje. ¿Qué más se puede hacer en el juego? Aparte con respecto al mundo abierto. Porque puede decir que se queda como que estás muy forzado. En el mundo abierto lo sentís demasiado forzado. Sí, recontra. Por ejemplo, en el mundo abierto vas por el campo y de repente te vivís encontrando con especies de lugarcitos, pseudo campamentos tomados por los enemigos. Entonces vos lo tenés que liberar. Liberar. Siempre lo mismo. Tipo, claro. Por lo que yo tengo del juego, hay tres facciones en el juego. Sí. Y vos podés ahí dividir la historia, supuestamente. Sí, en un momento avanzado. Sí. Por eso te pregunto si es avanzado. Es avanzado. Tenés que ir avanzando en la historia. ¿Eso es puro y en un momento bluff, o realmente es así? No, en un momento decidís de qué lado querés estar. Uh-huh. Es un juego para mí excesivamente largo para lo que te da argumentalmente. O sea, se encarga todos los que son mundo abierto. ¿Tienen? Sí, eso es otro, es otra manía también. Se encarga mucho de contarte mucho de qué va ese momento histórico en Japón. Sí. De verdad terminás aprendiendo al respecto, pero vos sos un personaje. No te lo hace experimentar. Ultra secundario. Claro. Que encima no tiene voz. Te hacen elegir la voz cuando arrancás el juego, pero después no habla nunca el personaje. Cosa muy extraña. La voz es para gritar cuando pelea. Sí, pero nada más. Digamos que es para la gente que le gusta y esa gente no se va a sentir decepcionada. No. Si te gustan este tipo de juegos, adentro, claro. De contra adentro. Pero a mí, que si le vas a dar tanta bola a la historia, me gustaría que mi personaje esté más involucrado. Me gustaría que sea un Ezio Auditore, si querés. Pero no, que es una fiesta, ¿no? Obviamente. Claro. Pero no lo es. Es el típico personaje sin alma. Que escucha cosas y podés, cuando charlas. Igual a veces, es un Ronin, está bien que sea así, ¿eh? Sí, está bien, es verdad. Pero de repente, hay momentos de diálogo en los que podés responder cosas. Puedes elegir lo que respondes. Y hay cosas que a veces no podés elegir porque no tenés leveleado mentir, porque claro, hay todo un sistema aspecto, de por eso, viste, ¿no? Que claro. Hoy te dije que es de roleo. Tipo, es de, sí, tiene el roleo. Sí, pero es un roleo. O sea, roleo, que a alguien que le gusta el juego de rol. Sí, a mí me gusta el rol, pero se queda a mitad de camino en un montón de cosas, salvo en la pelea, sí. Insisto, la pelea está muy bien. Pero el mundo abierto tiene eso, el que es repetitivo en esto de, bueno, llego acá, elimino a todos, salvo la aldea, sigo camino, voy, elimino a todos, salvo la aldea, sigo camino. Además de los enemigos humanos, tenés lobos también,
que a veces están con los con los humanos. Podés matar de forma sigilosa, salvo a los que tienen un nivel alto, que los tipo los apuñalás, pero tipo se te dan vuelta y te empiezan a pelear. ¿Podés matar a todos? Claro. Eso también ya me está cansando en todos los jueguitos que está el tipo y vos venís de espalda haciendo un ruido bárbaro. Capaz tirás un vaso, ¿viste? Ah, sí. Vas así, hasta que aparezca el botón, ¿viste? Y ahí los gatitos. Sí, podés encontrar gatitos. Pero es mundo abierto, pero ¿podés matar a todo el mundo? Tipo, si vos querés matar a la señora que te pidió ayuda. No podés. No, solamente a los malos. Lo he hecho con niveles grandes. Exactamente. ¿Esto que planeas realmente sirve para algo o es no? Es el jetpack de los chinos. No, porque incluso no es... ¿Qué está haciendo? No tiene sentido. No tiene sentido. Claro, que yo lo mostré a propósito. Ponele, en uno que planeas increíble de los últimos meses, es en Spider-Man 2. Es impresionante lo bien que hecho. ¿Pero acá sirve para algo esa función? No sirve para nada. Tampoco me gusta que Spider-Man planee tanto, porque Spider-Man no planeaba tanto. No me gusta cuando le dan poderes de más. Sí. Tampoco Batman en Arkham Knight. También. Batman la capa le sirve para no golpearse y tirarse un tercer piso y no morir. Exactamente. No para irse. No así. Para volar. Tipo, claro, 25 kilómetros. Claro, tipo, era una guerra. Ahí viene. Para que frene un poquito en el aire y todo para allá. No, eso es bueno, eso mal. Es lo que en Spider-Man te meten en la excusa esta de que agarras cosas de aire... Y te pues, sí, es un él siempre tuvo debajo de la eso fila. Es lo que te iba a decir, como que tiene él esa tenía cosa como de que... algo que le permitía planear un toque. Es para acomodar no es para andar recorriendo claro. En el coso cruzas permanentemente en Spider-Man 2 el puente de Brooklyn, no sé qué es, y es extenso. Lo que hicieron fue sacar del viaje rápido para que pases. Sí, claramente. ¿Viste? Para sacar el viaje rápido vos tenés que resolver todo el barrio. O sea, vos tenés toda la ciudad con barrios. Y acá están los viajes rápidos, ¿no? Para vos sacar, vos estás acá. Y para sacar el viaje rápido a este lugar, tenés que haber ayudado a todos los vecinos de ahí. Claro. Si ayudar a todos los vecinos, entonces no tenés viaje rápido. Claro. Vos tenés que llegar hasta ahí. Como que te obliga a resolverlo. Me parece perfecto, ¿eh? A mí no me gustan los viajes rápidos. Me cansa también. O sea, a mí me gusta que haya que conocer cosas. Y Spider-Man es rápido, por eso le pusieron para que huele, para que no tardes tanto. Acá Marcelo Palacios dice que ese es el Spider-Man, el Superman 64 que nos debían. Bueno, es esto. Ahí está. Está demasiado. Pero está es Superman. Es Superman. Es demasiado ya. Por eso te digo. Un poquito sí, pero ya es demasiado. A mí me gustó mucho. Igual me gustó la vuelta de tuerca. Sí. Pero si no es el... No es... Si ahí tiene Iron Man, está bien. Claro, él las tiene. Eso existe. Igual en los cómics le han dado también el traje de Iron Man. Lo que pasa es que a mí no me gusta. No, a mí tampoco. Los Iron Man los hace Spider-Man. Listo. No es que todos pueden hacer sí, todo. Sí, pero ahí vas como un... Si bueno, acá dicen que si en Rise of the Ronin si acaricias Michi, es Weasley. ¿Cómo le gustan los Michis a la gente? Pero como no tienen cosas, la única chance que tenés es meterte en su agujero para que haya un poco más claro, rápido. Más rápido, si no llegás, claro. Porque si no, no se agarra de nada y va saltando por el aire como un bobito por el agua. Bueno, si querés tirar el Rise of the Ronin en un toque y cerramos ya. Uh-huh. Cerramos. Tirá el gameplay. Hemos mencionado, pero... De todo. Informe de juegos de ninjas y samuráis. Sí. Re. Y otros también. Me imagino que le habrán puesto medio. Todos me gusta lo que están mirando. Eso pongan likes. Y habrán compartido. Eso. Somos 80 igual, 80. Estamos sumando. ¿Cuántos likes hay? A ver. ¿Cuántos likes hay? Yo no lo puedo ver, ¿eh? Tenemos... Ahí está cuando elegís lo que decirle, que todo es bastante básico igual. 53 likes y hay 80. Vamos, loco, son 80. ¿Qué le gusta poner un like? ¿Sabes qué? Ahora por eso no se va a hacer ningún sorteo. Por lo menos tiene que haber el 80 o 90% de likes. Acá dice que Marcelo Palacio dice que esos gatitos lo van a hacer que lo nomina a Gotina. Para mí no tiene chance de estar nominado a Goti. Para mí no. No. Ojo que no sé cómo se armará el Goti. Pero creo que si lo sacan de ahí, o sea, tiene más chance Tekken 8, tiene más chance Yakuza, tiene más chance hasta el Príncipe de Persia. Príncipe de Persia falta es todavía. Bueno. Para mí un hay dos entero. Nominados. Faltan para un año entero todavía. No nos apresuremos. Dragon Dogma, pero es que no hay nada anunciado. Bueno, por nosotros eso. A esta altura del año pasado sabíamos todo lo que iba ahora a salir. Ahora no sabes nada. Nada. Espera a mitad de año. Sí, yo creo que es, mayo, junio. Si Rise of the Ronin fuera un sándwich, ¿cuál sería? Una mortadelita, digamos. Jamón y paleta, digo, paleta y queso. Paleta ¿no? y queso. Paleta y queso, sí. Te engaña. Fiambrín, creo. Acá dicen que tiene. Le pediste un pebete de jamón y queso y la paleta, te engaña. Dice que tiene mala Instituto pinta. Instituto Tecnológico de Arte, Animación y Videojuegos de Latinoamérica, carreras con título oficial, trayecto de especialización y curso de software. Image Campus, otra educación. Hermoso. Gracias. Image Campus, gracias. Gracias por apoyarnos siempre. Sí. Este programa no sería posible sin vos. Saludos, muy interesante escucharlos. Saludos a toda la gente. Dejen el like antes de irse, por favor. Compartan si les gusta. Comenten.
comenten, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto fue nuestra opinión de Rise of the Ronin y hicimos un repaso por juegos de la temática de diversos momentos de la historia. Y tuvo todo. Puntajes, tuvo opiniones de cómo se juegan, de todo, otro, de todo. Bien completito. Puntaje mío, ya haciéndole honor a Emilio de Rise of the Ronin, yo le pondría un 75. Yo todavía no puedo decir porque no juego suficiente. Yo ya me doy cuenta hasta dónde va a llegar. Porque vos no podés... Cuando una obra es completa, vos estás en todos los detalles. Total. Entonces la introducción es parte de la obra. Si vos ya lo arrancás así, listo. Sí, la introducción es, ¿entendés?, muy mala. Sí. El prólogo es muy flojo. Muy nada, no sé si llega a 8 para vos. No, ni pedo. Igual, insisto, gracias a PlayStation. Obviamente. Argentina. Claro, nos encantó. No. Bueno, a ver. No, si quieren una segunda opinión, cuando lo juegue yo, puedo dar una segunda opinión. Pero bueno, por ahora no. Nadie, o sea, obviamente nadie te va a obligar a que hables viendo un juego. Ellos jamás lo hicieron. No. Posta, real, hablando en serio. Y si no hablamos de Final Fantasy, no se preocupen. Final Fantasy es muy bueno. Pero sí. Bueno, pero es exactamente esto lo que quieren, ¿no? Un buen informe con gente, obvio, que lo juega, que es muy objetiva, que dice las cosas. Eso es lo que quiere la gente, que los conozca. Y igual, más eso. El puntaje arriba de 75 está muy bueno. Está bien, nos sacó 40. No por todo eso puede digo sacar Skyrim. Para mí es un juego, es un juego cuando empezás a dar vueltas y empezás a pelear, es un juego divertido. Entonces, eso está bien. Claro. Después fallan un montón de cosas que para mí, yo tengo la vara muy alta cuando me dicen que es un exclusivo de Play. Claro. Porque tenés a The Last of Us, tenés a God of War, tenés, claro, a... vos lo pones en un lugar de exclusivo. Claro. El lugar de exclusivo se queda a media máquina. Ahora, si vos me decías, es un lanzamiento del año, yo te digo, che, está lindo este juego. Está lindo. ¿Te gustan los Assassin's Creed vieja escuela? Te va a gustar este juego. Es Bulldog y Gozo Tsushima, gente. Exactamente. Exactamente. Bueno, Rise of the Ronin entonces sale mañana en PlayStation 5. Si te gustó, entrale, si tenés la PlayStation 5, obviamente. Claro. No hay demo, ¿no? ¿No sacan demo de ese juego? No creo que saquen demo. Por las dudas que jueguen contra la demo, ¿viste? No. Claro. La demo te puede jugar en contra, claro, sí, sin dudas. Recuerden que la semana que viene no hay Presor Show porque es feriado. Feriado. Y nos tomamos el feriado. Jueves, pero, Viernes Santo. Exactamente, jueves, Viernes Santo y después lunes y martes tenemos. Completito, 6 días. Pero semana que viene sí tenemos Presor Podcast. Bien. Donde vamos a estar haciendo repaso de lo que pasó en GDC y un montón de cosas más, que va a estar muy bien. Tengo una propuesta ahora. Si a lo largo de este tiempo que pasa que no tenemos Presor Show, este video llega a 2000 views, a muchos likes, puede que hagamos un sorteo. Está muy bien. O sea, todos los que estamos viendo acá. Me gustó. Los que están viendo acá, por favor, díganle a su abuela, a su tía, a lo que se le cante, lo que sea. Ajá. Todos likes o háganse cuentas diferentes. Pero no el de Batman y Drácula, ese no se puede. No, bueno. Ya será propio. Va a haber un sorteo, va a estar bueno, pero si no colaboran, gente, la verdad que... Es verdad. No, pero están colaborando, sí, la verdad que se vinieron todos. Mirá cómo subieron los likes, de 53 a 68. Bien, muy bien. Está. Bueno, el programa que viene es en 2 semanas y seguramente tengamos el primer invitado. Primer invitado, muy no bien, lo digas. No lo voy sorpresa a decir todavía, sorpresa, primer chicas invitado, y en una de esas el sorteo tiene que también ver con el invitado. Y debería. Sí. Debería, ¿no? Sí, que se copie un poco. Debería. Bueno, esto fue Presover Show. Mi nombre es Juan Lomanto. Stephanie Giorgi para todos. Mi nombre es Reto Choni y... Hoy, síganme ahora. Vayan, a las 23 horas. Coman algo. Exactamente, y sigan. Por Twitch, Retrochoni, ahí abajo se ve el... Creo que la vez pasada que me ponían un... Te vamos a... Ahí está. Como lo ven ahí, buscan Retrochoni en Twitch y voy a salir hoy a las 23 horas o cuando llegue. Cuando llegues a tu casa. A mi casa. A partir de las 23. Sí, a partir de las 23. Bien. Y podemos seguir hablando de temas así, pero voy a estar contando algo que me pasó con unos envíos internacionales, casi una estafa. Upa. Alguien con una página de envío, yo me compro videojuegos retro, obvio, así que imagínense, obvio, voy a contar eso. Bien, está bueno, buen programa para mí. Y mirar, jugando alguna pavada retro también seguro, creo que voy a jugar el Jurassic Park de Sega Genesis. El Jurassic, el primero. Y, qué lindo eso. Y nada, hablando un poco de noticias y cosas, ¿no? Bien, como siempre. Bien, buenísimo. Y quizás el jueves que viene también esté, no tenemos Presor Show, pero me tienen a Retro Choni. Bien. Ah, claro, sí, sí, aunque sea feriado, lo sé, sí, igual. Sí, bien, sí, claro. Sí, sí. ¿Shows, vos? El sábado 20 de abril en el Paseo de la Plaza. Bien. Ese tiene entradas para vender. Excelente. Sábado 27 de abril en La Plata. Sí, con el Emilio, stand up.
Vayan. También. Vayan y exploten la sala. Bueno, sí. Che, gracias por quedarse ahora hasta sí. último momento. Ahora sí, mi nombre es Juan Lomanto. Stephanie Giorgi. Retruchoni. Emilio González Moreira. Esto fue Presor Show, segundo capítulo. Gracias, John. Te queremos. Thank gracias, you. Gente del otro lado. Los amamos.